Hola mis queridos arts, aquí Naruto Fanfix Arts con un nuevo video maratón de tu serie favorita, pero antes de empezar, quisiera mandar un saludo a los siguientes arts. Teresa Acosta, Cristian Pérez, BP, y Víctor FM. Además, recuerden, solo los primeros 5 comentarios se saludarán en el siguiente video. Además a Art no olvides darle me gusta, suscribirte, y sobre todo activar la campanita, para que YouTube te avise de un nuevo episodio de tu serie preferida. Hola chicos, recuerden que el autor original y créditos de este fanfic es Son Kenshin, su link del autor estará en la descripción. Capítulo 31. Choque de Shinobi de primer nivel. Capítulo 31. El valor de Gaara. Choque de Shinobi de primer nivel. Tierra del Rayo, Desierto del Rayo. Los 4 Kages reencarnados caminaron por el desierto a un ritmo relajado en busca de la cuarta división que retrocedía. M. Denidaime Tsuchikage, Anoigan Denidaime Raikage, Ozuki Genjetsu Denidaime Mizukage, y finalmente Rasa de Yondaime Kazekage se dirigían hacia la división. El Nidaime Tsuchikage había elogiado al Shinobi, Gaara, por lograr encontrarlo cuando usó su Mujin Meisai, cubierta desconcertante sin polvo. Desde Senjuto Birama nadie había podido localizarlo. Una fuerza aliada de este tamaño nunca ha sido enviada antes, al menos no desde nuestro tiempo, dijo M mientras seguían caminando. Estoy detectando no solo Shinobi de las 5 grandes naciones por delante, sino de muchas aldeas menores hasta. La pregunta es dónde está Tobirama en todo esto, comentó Adenidaime mientras caminaban. Solo él podía usar esta técnica después de todo. Me temo que no, dijo Rasa mientras caminaba hacia adelante. Tobirama Senju ha muerto hace mucho tiempo, el único Shinobi que conozco que podría usar esta técnica es Orochimaru, un exalumno del Sandaime Okage. Da. No importa quién nos convocó. Nos obligan a luchar. Genjetsu intervino con un gemido. Y estaremos luchando contra la gente de nuestros propios pueblos, y eso no me sienta bien. Todo lo que podemos hacer es esperar que los niños de nuestros pueblos hayan logrado superarnos, comentó Adenidaime mientras se protegía los ojos del sol. Rasa frunció el ceño mientras seguían moviéndose. Dado que tienen su base en el desierto, si Gaara sobrevivió al ataque a Konoha, lo pondrán aquí para desatar a Shukaku. Líneas oscuras aparecieron alrededor de sus ojos. Solo Nihitón, Magnet Release, con Misakin, Gold Dust, pueden contrarrestarlo. M miró hacia arriba con brusquedad. Parece que finalmente están listos para pelear. Ante eso, hubo un rugido aullante cuando una pared de arena se elevó del suelo en la distancia. Era fácilmente tan alto como un rascacielos y la cresta parecía espumarse como una ola de agua. Genjetsu miró hacia arriba y sonrió sorprendido. Oh, eso es mucha arena. Me pregunto de qué pueblo es ese ninja. Genjetsu dijo mientras se metía una gota de sudor por la obviedad. Gaara debe haber liberado al Shukaku. Pero, no recuerdo que Bijuu tuviera control sobre esa cantidad de arena cuando luché contra ella. Rasa pensó mientras hacía varios sellos y luego golpeó el suelo, y convocó a su Sakin. Hitón, Sakin Tash, lanzamiento magnético, funeral imperial Gold Dust. La ola más pequeña, pero más pesada de Sakin, que brillaba a la luz del sol, se estrelló con una fuerza tan tremenda contra la ola de arena que una onda de choque masiva fue expulsada de todas las direcciones por el aire repentino que se vio forzado a salir entre las dos fuerzas. Una gota de sudor apareció en la frente de Rasa mientras trataba de contrarrestar la arena, pero todo lo que logró hacer fue forzar un poco una zona segura. La mayor parte del resto de la ola de arena se estrelló a ambos lados de los Kages reencarnados y enterró los pilares de piedra que cubrían el desierto. Entonces, Rasa pudo ver, flotando en una nube de arena, el mismo Gaara. Gaara. No fue el Shukaku. Rasa jadeó en estado de shock. Padre, comenzó Gaara mientras lo miraba a los ojos. Ya no soy el Jinchuriki que creaste. ¿Qué? Preguntó Rasa mientras se encontraba con la mirada de su hijo. Me lo quitaron las mismas personas que usaron Edo Tensei contigo, le explicó Gaara con calma. Mis amigos y Chiyoba-sama pudieron salvarme después de eso. ¿Amigos? Tú de todas las personas tienes amigos. ¿Qué tiene eso de impactante? Genjetsu preguntó con una sonrisa. Los niños de su edad tienen muchos amigos. Los hombres sin cejas son realmente carismáticos. Muchas cosas han cambiado, padre, dijo Gaara mientras Noki esperaba su movimiento con el resto del ejército. Mi primer amigo me salvó de la oscuridad a la que me arrojaste, y ahora soy Kazekage. Eres Kazekage, susurró Rasa en estado de shock. Si puede controlar toda esa arena, digo que se ha ganado esa posición y algo más, dijo Adenidaime mientras miraba a su alrededor.
te dije que las personas sin cejas son realmente carismáticas. Genjutsu se jactó cuando M voló y levantó las manos mientras brazos de arena agarraban a Rasa, a el Nidaime y el Nidaime Mizukage simultáneamente. Hinton. Genka Yakuri Asira, liberación de polvo. Destacamento del pilar del mundo primitivo. M gritó mientras disparaba un cono de Hinton directamente a Gaara. No lo creo. Noki gritó cuando interceptó el pilar Hinton. Hinton. Genka Yakuri, liberación de polvo. Destacamento del mundo primitivo. Ambos Keke y Ta chocaron entre sí con la fuerza suficiente para crear una onda de choque gigante. Ambos Tsuchikage lucharon por tomar ventaja en el choque mientras Gaara preparaba su siguiente movimiento y levitaba más arena. Al final, ambos Hinton se cancelaron mutuamente, pero dejaron una cicatriz en el desierto de arena vaporizada, polvo de oro e incluso algunos de los pilares de piedra en un cráter perfectamente circular de unos 3 kilómetros de ancho. Rasa golpeó su palma contra el suelo y convocó a más Sakin para dominar el brazo de arena que lo estaba inmovilizando, a el Nidaime y Genjutsu. La arena es incluso más fuerte que antes, pensó Rasa mientras el jutsu de su hijo se soltaba y los tres Kages saltaban hacia atrás. Eres tan fuerte como siempre, Sensei, dijo Noki cuando una gota de sudor apareció en su frente. Ah, y una cosa más, Yondaime Kazekage. Tu hijo no es solo Kazekage, es el comandante general de todas las fuerzas aliadas Shinobi. Comandante general, de una fuerza que consiste en Shinobi de las cinco grandes naciones, susurró Rasa en un poco de shock. Je, tu hijo tiene una buena cabeza sobre los hombros si es tan importante. Genjutsu comentó y se llevó la mano a la barbilla. Me pregunto si el Mizukage actual es tan carismático. Me temo que no podrás conocerla, dijo Gaara mientras juntaba las manos. Ya que ustedes cuatro serán derrotados aquí. Recuerda Noki, cuando esta guerra termine debes estar preparado para atacar a tus antiguos aliados por la espalda para preservar la aldea, le aconsejó M mientras él y Noki volaban más alto. Me temo que eso no sucederá Sensei, aunque le agradezco el consejo. Noki respondió mientras los dos se disparaban varios ataques Hinton entre sí para tratar de eliminarse. Esta guerra es diferente, todos los shinobi por primera vez en la historia están del mismo lado. Y después de que esta guerra termine, mantendré estas alianzas el mayor tiempo posible. Muy bien Gaara, muéstrame que me superaste. Muéstrame tu valor. Gaara luego levantó sus manos y luego, desde el cielo hecho de una nube de arena, comenzó a caer granizo de arena del tamaño de una roca. Tsuna Arare, granizo de arena. Genjutsu y el Nidaime cargaron mientras el Tsuna Arare los duchaba. Ambos intentaron apartarse del camino pero había demasiado. Rasa luego hizo su movimiento y desde el suelo una gran cantidad de Sakin se levantó directamente de él. Cho Sakin Teikabe, super pared de aire de polvo dorado. Rasa gritó cuando los Saiken formaron una enorme estructura similar a un paraguas para bloquear el Tsuna Arare que Gaara solía atacar. El joven Kazekage ya estaba en movimiento y volaba sobre una pequeña nube de arena a super velocidad justo debajo del Gold Duster Wall. Hizo un sello de tigre y desde la nube comenzó a lanzar docenas de Fton. Tsunatama, liberación del viento. Sand Bullets, a su padre, quien se vio obligado a levantar un poco de Sakin frente a él para bloquear. Luego, Gaara echó la mano hacia atrás cuando la arena comenzó a acumularse, y formó una katana. Tsuna katana, katana de arena. Gritó mientras se deslizaba alrededor de la defensa de Rasa. ¿Qué? Rasa soltó con sorpresa cuando Gaara, de todas las personas, se acercó para el combate a corta distancia. El Yondaime Kazekage apenas esquivó el primer corte cuando Gaara saltó de su nube de arena y estrelló su puño en la cara de su padre. Rasa cayó al suelo en estado de shock cuando la ceniza y el papel salieron volando de su mejilla. Se estrelló contra el suelo y cayó. Formó un sello y respiró hondo. 2PTK31. Fton. Fusei Kizu, lanzamiento de viento. Cortador de aire. Rasa gritó mientras soltaba una práctica brizna de viento de su boca y giraba su cabeza para darle forma de látigo. Gaara lo esquivó mientras usaba su arena para proteger simultáneamente a sus tropas. Fton. Tsuna Shuriken, liberación del viento. Tsuna Shuriken. Varias docenas de Shuriken hechos de arena y mejorados en poder de corte y penetración por su Fton. Rasa apretó los dientes y bloqueó y esquivó cuando Gaara volvió a acercarse a corta distancia. Esta vez saltó del suelo y utilizó la arena a sus pies para lanzarse a gran velocidad. Antes de que su padre pudiera reaccionar, Gaara completó un corte horizontal con su Tsuna Katana. La ceniza y el papel salieron de la herida de Rasa cuando se estrelló de nuevo y, en último recurso, creó una lanza de Sakin. Sakin Yari, lanza de polvo de oro.
Rasa gritó mientras enviaba la lanza de polvo de oro hacia Gaara. Una mano hecha de arena, luego bloqueó el ataque y los ojos del Yondaime Kazekage se agrandaron. La arena alrededor de Gaara se formó, justo en un rostro perfecto de Karara, la difunta esposa de Rasa, la madre de Gaara, Temari y Kankuro. Desde el suelo, la arena se elevó a su alrededor, y lo atrapó, incluso inundándose en la herida para mantenerlo en constante regeneración. Simultáneamente, Gaara atrapó a Genjutsu y a Denidaime con la misma restricción a pesar de no dañarlos. Karara, incluso en la muerte, ella todavía te protege, Gaara, dijo Rasa y Gaara lo miró con un poco de confusión. No hay duda al respecto, me superaste, y superaste a mi predecesor. No tuve ninguna posibilidad. Tus movimientos serán restringidos, comenzó Gaara cuando una etiqueta de sellado apareció en la arena. ¿Y con esto estás sellado? ¿Qué decías de mamá? Ella te amaba, Gaara, dijo Rasa mientras exhalaba. Le dije a Yasamaru que te mintiera para probar tu control sobre el Shukaku. ¿Qué? Preguntó Gaara mientras sus ojos se estrechaban. Karara te amaba, murió pasándote su chakra para poder protegerte siempre, respondió Rasa cuando una etiqueta de sellado apareció en la arena. Incluso con el Shukaku, no podría protegerte tan eficazmente como ella. Gaara miró, al ver el rostro de su madre rodeándolo, sus manos ahora hechas de arena lo protegieron del ataque de Rasa. ¿Entonces por qué? El consejo decidió probar si realmente eras digno de ser el arma secreta de Tsunagakure, estuve de acuerdo y envié a Yasamaru, mi capitán Anbu para probar tu control, explicó Rasa. Él no quería hacerlo, pero lo convencí de que era por el bien de la aldea. Por eso te atacó, y te dijo que no eras amado. ¿Por el bien del pueblo? Preguntó Gaara con disgusto. ¿Torturar mentalmente a tu hijo menor fue por el bien? ¿Todo para que pudieras evaluar mi control sobre los Shukaku? Sí, teníamos que estar seguros. Gaara resistió el impulso de aplastar a su padre allí mismo y exhaló lentamente para calmarse. Ya veo, dijo mientras cerraba los ojos. Como Kazekage, voy a estar seguro de que ningún niño siempre tiene que pasar por lo que me puso a través del padre. Eres una desgracia. ¿Qué? Eras un Kage, todos en la aldea son parte de tu familia, pero trataste a los de tu familia como armas y herramientas, dijo Gaara con dureza. En cierto modo, puedo entender la presión que el Daimyo del Viento estaba ejerciendo sobre la aldea en ese momento. Pero no excusa lo que hiciste, ni tampoco tu eventual alianza con Orochimaru. Estaba tratando de hacer que Tsunagakure fuera genial de nuevo. Fue grandioso como era. Estaba luchando, pero no necesitaba lo que hiciste, dijo Gaara mientras una lágrima corría por su rostro. Y por mi vida, no puedo odiarte. A pesar de todo, sigues siendo mi padre, respiró hondo para calmarse. Y por lo que valga, te perdono. Llévate eso contigo al mundo puro cuando se rompa el jutsu. Gaara se encontró con el ahora triste rostro de Rasa mientras la arena continuaba cubriéndolo. Tienes razón, fui un mal padre, y un mal Kage, con suerte, cuando llegues al próximo mundo, Gaara, podremos empezar de nuevo. Con eso, el Yondaime Kazekage quedó completamente cubierto y las marcas de sellado aparecieron sobre su prisión. Fue encarcelado hasta que se rompió el jutsu que lo unía al mundo. Gaara se quedó en silencio por unos momentos y cerró los ojos, y luego los abrió para enfocarse en Genjutsu y a Denidaime. Tu padre suena mal pero pareces estar superando a él. Te animas. Genjutsu dijo alegremente. Después de todo, los chicos sin cejas tienen que mantenerse unidos. Las decisiones que tomó, comenzó el Nidaime y suspiró. No eres digno de un Kage, no tengo ninguna duda de que te convertirás en el mejor Kazekage que tu aldea haya visto. Gracias, dijo Gaara cuando una etiqueta de sellado apareció en la arena que estaba atando a los dos Kages de segunda generación. Muy bien. Termina de derrotarnos, no queremos pelear contra nuestros propios aldeanos. Genjutsu ordenó alegremente. Trabajando en eso, dijo Gaara cuando la etiqueta estaba a punto de comenzar, y las dos etiquetas Fuda de Nidaime Kage los obligaron a responder. ¿Qué? Preguntó Genjutsu mientras el aceite empapaba la arena alrededor de la etiqueta de sellado y la hacía caer. Oh, vamos. Quería ser derrotado. Nuestros cuerpos se ven obligados a responder por sí mismos, dijo el Nidaime mientras un Iton no Yoroi, armadura de liberación de lava, se envolvía alrededor de su cuerpo, y luego comenzó a sobrecalentar el área y convirtió la arena en sílice fundida. Y quemó la etiqueta de sellado. Ambos Kages cayeron al suelo cuando los miembros de la cuarta división comenzaron a avanzar hacia ellos. Genjutsu suspiró, pero luego sonrió y se mordió el pulgar cuando él y Asa se enfrentaron a la carga.
Ambos enviaron a la Yechinobi volando por el aire mientras los impactaban con fuerza. Muy bien todos, escuchen, les diré mis poderes para que puedan derrotarme. Genjutsu gritó mientras estaba rodeado. Soy un usuario de Suiton y un usuario de Inton, y convoco a una almeja gigante. En una bocanada de humo debajo de Genjutsu, una almeja gigante fue convocada justo debajo de él, casi la mitad del tamaño del propio Yamabunta. La repentina invocación de una criatura de este tamaño y masa envió una onda de choque masiva en todas direcciones desde el aire, que fue forzada a salir del área inmediata, y más shinobi aliados se volvieron a volar debido a eso y otros patinaron hacia atrás en la arena. Y al mismo tiempo, el Nidaime Raikage miró a su alrededor mientras estaba rodeado también. Y escucha mis poderes también, tengo el Iton Keko y Genkai como puedes ver, así como el dominio de Raiton, Katon y Dopton, alrededor de su Iton no lloro y un Raiton estalla alrededor él. Soy el Raikage más destructivo, mejor no me enfrentes a corta distancia. Temari apretó los dientes. Con ese Iton no puedo hacer una diferencia aquí, iré y ayudaré a luchar contra el Nidaime Mizukage. En otra parte del desierto, Nokiri y Eme se enfrascaron en una feroz batalla. La forma misma del campo de batalla estaba siendo alterada por los enfrentamientos perdidos de Inton y Hinton. El Sandaime Tsuchikage se dio la vuelta a la velocidad del rayo después de que sus oídos captaron al Nidaime Tsuchikage detrás de él. Usó su Toton, Kagan no Jutsu, lanzamiento de tierra. Técnica de roca de peso agregado, para caer fuera del camino de Hinton de M y devolvió el fuego. Hinton, Genka Yakuri Asira, liberación de polvo. Destacamento del mundo primitivo. Noki gritó mientras disparaba y se las arregló para volarle el brazo a MT Tengo, Sensei. Impresionante, pero en esta forma eso no es suficiente para derrotarme, respondió M mientras su brazo se regeneraba instantáneamente mientras su cuerpo desaparecía usando Mujin Meisai, cobertura desconcertante sin polvo, para desaparecer de la vista. Asegúrate de darme un golpe mortal que no puedes ganar. Los ojos de Noki se entrecerraron. Iwa Bunshin no Jutsu, técnica de clonación de rocas. Y con eso creó 5 clones de roca. Me aseguraré de dar ese golpe mortal, M. Sensei. Con eso, la batalla se reanudó cuando los Iwa Bunshin se extendieron. Fue un punto muerto virtual en el aire mientras ambos esperaban para hacer un movimiento. Y en todo el desierto, la batalla contra el Edo Tensei Kage rabió, Gaara inmediatamente voló para respaldar a Noki mientras Temari trataba de cubrir al resto de la división de los contraataques de Genjutsu. Land of Lightning, ubicación desconocida. 3 shinobi reencarnados ahora avanzaban hacia la última ubicación conocida donde se había visto a Naruto, Killer Bee y Hinata. Los tres eran miembros de Akatsuki, el líder y maestro del Rinnegan Nagato, Uchiha Itachi y Kakuzu. El Sharingan de Itachi se activó mientras ayudaba al difunto líder de Akatsuki. Entonces eres Pain, no esperaba eso, dijo Itachi mientras avanzaban. Incluso durante mis años de Akatsuki no pude averiguar quién eras exactamente. Guardé bien mi secreto. Solo Jiraiya Sensei fue capaz de descifrarlo, respondió Nagato mientras se movían más rápido. ¿Incluso puedes pelear sin el uso de tus piernas? Preguntó Kakuzu mientras escaneaba el área. Sí, puedo. No tienes que preocuparte por eso, respondió Nagato. De hecho, con su Rinnegan y mi Sharingan, quizás podríamos lograr absolutamente cualquier cosa, observó Itachi mientras el usuario de Hyongu, Ear Grud Jefear, asintió. Nagato luego miró hacia arriba y sintió a tres personas. Bueno, seré, esto será nostálgico. Nagato. Itachi. Tentáculo. Gritó la voz de un joven mientras aterrizaba. Naruto, no he estado muerto por mucho tiempo, pero parece que has cambiado mucho, dijo Nagato con una sonrisa. Como se esperaba de Mikai. Naruto. Itachi preguntó y miró, y vio la túnica que llevaba Naruto. ¿Eres, Hokage ahora Naruto? No esperaba eso. HM, ese brillo alrededor de tu cuerpo, comenzó Nagato. Esto es lo que sucede cuando tengo el chakra de las 9 colas bajo control total, dijo Naruto con orgullo. He estado entrenando duro. Los ojos de Hinata se agrandaron cuando reconoció instantáneamente a los tres. Es, Dolor, Uchiha Itachi, y el miembro de Akatsuki que Naruto derrotó hace casi un año. Así que eres el mocoso que me derrotó, definitivamente te ves digno de una gran recompensa, dijo Kakuzu con un gruñido, antes de que su ojo se moviera. Chico tentáculo. Itachi respiró. Naruto, tengo algo que preguntarte. ¿Sasuke regresó a la aldea? ¿Está peleando en otro frente? No, dijo Naruto mientras se encontraba con la mirada de Itachi. Después de enterarse de lo que hiciste para tratar de salvar Konoha, se unió a Akatsuki.
Quiere destruir Konoha en venganza. ¿Qué hizo por Konoha? Hinata preguntó un poco confundida. ¿De qué estás hablando, Naruto-kun? Itachi ha estado de nuestro lado todo el tiempo, respondió Naruto. Él era un espía dentro de Akatsuki para nosotros, y había impedido que el clan Uchiha lanzara un violento golpe de estado. Hinata Dono, ¿podrías guardar ese secreto? Quiero que se retenga el honor de Uchiha, preguntó Itachi y el nuevo líder Iga asintió con un trago. Gracias. Solo los Kages saben la verdad, y se convirtió en un secreto de clase S, pensó Naruto mientras Kabuto finalmente llegaba a su trío Akatsuki. Los ojos de Nagato, Itachi y Kakuzu brillaron. Las mejillas de Uchiha se sonrojaron antes de disparar un Kaki no Jutsu gigante, gran técnica de la bola de fuego, a Naruto, Hinata y Killer Bee. El Byakugan de Hinata se activó cuando Jinchūriki de Gekki desenvainó a Sameada y saltó frente a ellos. Luego cortó con la hoja de absorción de chakra y la fuerza pura de su corte cortó la bola de fuego por la mitad sin que se absorbiera ningún chakra. Yo, lo sé, hermano. El fuego estaba demasiado caliente, así que usarte contra él es un no. Killer Bee dijo cuando el infiltrado Uchiha vio la espada que se estremeció. Así que supongo que incluso Kisame está muerto ahora, dijo Itachi mientras desaparecía en una bocanada de humo y atacaba directamente. Naruto, ten cuidado. Gritó Nagato. Nuestros cuerpos se mueven por sí mismos, no podemos contenernos aunque quisiéramos. En eso. Dijo Naruto mientras sus emociones negativas detectaban a Itachi inmediatamente y cargaba chakra en sus pies. El tiempo se ralentizó para Naruto cuando Itachi entró en caída libre y sacó un kunai. El Rokudaime Okage luego desapareció en un destello amarillo justo enfrente del Sharingan del infiltrador Uchiha. Los ojos de Itachi se movían de un lado a otro mientras trataba de predecir dónde aparecería Naruto, justo cuando el puño del joven Okage se estrellaba contra su rostro con suficiente fuerza para enviarlo volando hacia el suelo. La pura velocidad de esta forma, pensó Itachi con sorpresa. Incluso mi Sharingan no puede seguir el ritmo. Se estrelló contra el suelo, rebotó un par de veces antes de que lograra ponerse de pie. Itachi hizo una mueca cuando la ceniza y el papel repararon el daño. Kakuzu luego se lanzó hacia Hinata, quien creó a Hōsiken alrededor de sus brazos para desviar su golpe y ella patinó alejándose de la fuerza pura detrás de él. Luego, desde la espalda del cazarrecompensas de Akatsuki, apareció una de sus máscaras, la de Katon y una llama se encendió. Desaparecer. Kakuzu rugió cuando una explosión de fuego salió de la máscara. Katon. Zukoku, lanzamiento de fuego. Trabajo duro inteligente. Kaiten. Hinata gritó mientras comenzaba a girar rápidamente y creaba una barrera de chakra a su alrededor para desviar al poderoso Katon. Hinata-chan. Naruto llamó cuando estaba a punto de volver a subirla y luego fue capturado. Maldita sea, ese poder Rinnegan. Me temo que soy tu oponente, Naruto. Banzo Tenin. Nagato gritó mientras tiraba de Naruto hacia él con una poderosa fuerza gravitacional mientras simultáneamente sacaba del espacio un asteroide del tamaño de un edificio. Naruto apretó los dientes y creó un Rasengan y se estrelló contra el meteoro que el usuario de Rinnegan había sacado del espacio y lo destruyó y se detuvo. Soy mucho más fuerte que la última vez que peleamos, Nagato. Puedo ver eso, e incluso si pudiera contenerme, mi cuerpo me está obligando a luchar con todo su poder. Nagato realizó un sello de invocación y se concentró. Luego golpeó su mano hacia abajo, y en una bocanada de humo, seis cuerpos aparecieron ante él. Es hora del renacimiento del Pain Rikud, seis caminos del dolor. Luego, detrás de Nagato, apareció el rey del infierno convocado, bañado en llamas de color púrpura negruzco. De su boca tomó los caminos destruidos del dolor y los tiró de regreso a su boca de una vez. Una gota de sudor apareció en la frente de Naruto mientras observaba cómo la invocación masticaba cada camino, antes de escupirlos. Primero fue Yaiko, el ahora renacido Ten, camino Deva. Y luego salió el demoníaco Shura, camino Asura. Y luego la hembra Chikush, camino animal. El Ningen, camino humano, de pelo largo, su cuerpo completamente restaurado a pesar de que el Rasen Shuriken lo redujo a la parte superior de su cabeza fue el siguiente. El gordo Gakid, sendero preta, su cuerpo ahora restaurado a carne y hueso de la piedra en la que se transformó fue el siguiente. Y finalmente, Higokud, sendero Naraka, emergió. Esta definitivamente no será una pelea fácil, dijo Naruto mientras miraba a los senderos. El mismo Nagato, luego usó Shurad en su propio cuerpo para crear tres brazos a cada lado de su cuerpo, y luego los usó para reparar sus piernas dañadas.
Luego convocó a su pájaro Rinnegan gigante y al perro multiplicador directamente para ampliar el rango de visión compartida. Esta será la primera vez que pelearás conmigo con todo su poder, Naruto, dijo Nagato mientras se concentraba. Dame todo lo que tienes. No te preocupes, Nagato, te voy a derribar. Naruto gritó mientras cruzaba los dedos. Kage Bushin no Jutsu. En el mismo momento, Killer B e Itachi se enfrentaban. Itachi lanzó una docena de shuriken bien dirigidos y cronometrados a B, quien giró y los desvió con sameada. El Uchiha luego usó un Shunshin para acortar la distancia mientras completaba un sello y sus mejillas se hincharon, y le disparó un Kaki no Jutsu directamente a quemarropa. En ese momento, el Giki Jinchuriki se envolvió en una capa de la versión 1 de 8 colas y recibió la explosión directamente. Tendré que hacerlo mucho mejor que eso si quieres vencer este rap. Con eso, disparó un brazo de chakra directamente del humo que lo cubría desde la bola de fuego gigante a quemarropa directamente hacia Itachi, quien saltó fuera del camino en el último momento. El Sharingan de Uchiha estaba leyendo cada momento que Bee hacía mientras preparaba su siguiente movimiento. El humo estalló cuando el propio Bee se lanzó directamente hacia él. Lazo. Bee gritó mientras usaba su capa para formar un cráneo de buey etéreo para aumentar el poder de su golpe. Demasiado lineal, eso nunca me golpeará, comentó Itachi mientras se movía, prediciendo el camino con su Sharingan y saltó directamente sobre el Giki Jinchuriki antes de lanzarse al aire y sacar varios kunai. Ese otro Uchiha con el que luché hizo exactamente eso, bastante bien para el joven mocoso. Bee anunció mientras patinaba hasta detenerse después de atravesar varias docenas de árboles. Pero no volverás a esquivar, te enviaré a la papelera. Ante eso, Itachi lanzó el kunai en un amplio arco. Bee estaba lista mientras se curvaban y el Uchiha luego arrojó el segundo contra el primero para enviarlos hacia el Jinchuriki. Killer Bee envolvió sus colas de la versión 1 alrededor de él para desviarlas, justo cuando Itachi cerró la distancia una vez más y su Sharingan se transformó en el Mangeki Sharingan. Esto termina ahora, Tsukuyomi, dijo Itachi cuando atraparon a Bee. Genjutsu, maldita sea. En el mundo Genjutsu creado por Itachi, Bee estaba atada a una estaca. Todo estaba al revés, el cielo estaba rojo, las nubes eran negras y se oía el retumbar de un trueno cuando la lluvia negra comenzaba a caer. El propio Itachi apareció y llevaba una antorcha encendida de llamas negras. Te quemarás aquí continuamente durante 72 horas, dijo Itachi mientras Bee luchaba. No tiene sentido luchar, yo controlo todo aquí. Tiempo. Espacio. Dolor. De repente hubo un estruendo de que la ilusión que Uchiha no esperaba. Las grietas comenzaron a aparecer por todas partes a medida que se escuchaba un fuerte rugido. Itachi dio un paso atrás en total confusión, cuando su Tsukuyomi fue destrozado por el puño del ocho colas que gritó. ¡Maldita abeja despierta! En el mundo real, Itachi retrocedió en estado de shock. ¿Los ocho colas lograron sacarlo antes de que pasara el segundo? Eso, no es algo que tenga en cuenta. Bee inmediatamente se puso de pie de un salto y antes de que Itachi pudiera recuperarse por completo de su uso de Tsukuyomi, el Giki Jinchuriki golpeó su bíceps directamente en el pecho de Uchiha y lo envió volando de regreso. La ceniza y el papel explotaron de su pecho cuando fue enviado hacia atrás y chocando contra varios árboles antes de ser incrustado en un montón en una enorme roca. Oye, te haré saber, hermano, un Jinchuriki que tiene control total sobre su bestia hará un festín con Genjutsu, ¿sí? Estaré mejor preparado para eso la próxima vez, dijo Itachi mientras su cuerpo se regeneraba a un ritmo rápido. Hinata estaba involucrada en un duelo con Kakuzu actualmente. Ella estaba esquivando y evitando su ninjutsu elemental de sus máscaras mientras era presionada de cerca cuando trataba de participar en taijutsu. Su Byakugan se encendió mientras esquivaba un Raiton. Jian, Lightning Release, False Darkness, esquivando y saltando fuera del camino. De repente, la máscara de viento saltó delante de ella y abrió la boca y cargó un Fton. Atsugai, liberación del viento. Daño por presión, y le disparó una andanada. Hinata usó su flexibilidad natural para esquivar la mayor parte del bombardeo, cada ráfaga de viento arrancaba surcos y cráteres. El que no podía esquivar, inmediatamente extendió la mano. AKKSH, palma de aire de 8 trigramos. El AKKSH desvió al último Atsugai y Hinata respiró por la nariz. Kakuzu sonrió debajo de su máscara cuando su máscara de tierra alteró su cuerpo para hacerlo tan duro como el acero con el dotón. Tomu, Eart Release, Eart Spear, y cargó hacia adelante. Interesante, muy interesante. Quizás obtenga una gran recompensa por tu cadáver después de todo. Kakuzu rugió cuando los ojos de Hinata se abrieron.
tan rápido. Hinata dijo mientras apenas podía cubrir su cuerpo con chakra a tiempo y comenzó a girar. Kai. Antes de que pudiera completar su Kaiten, el cazarrecompensas de Akatsuki lo rompió como un vidrio y la envió hacia atrás. Escupió un poco de sangre mientras rodaba por el suelo, pero logró ponerse de pie después de patinar hasta detenerse. Jadeó, se limpió la sangre de los labios y volvió a adoptar una postura Hiken. Estaba pensando que te rendirías, dijo Kakuzu mientras sus máscaras aterrizaban detrás de él. Aunque supongo que no es sorprendente, el último Iga que maté no se rindió ni siquiera en sus momentos finales, incluso logró hacer lo que parecía un Fuinjutsu antes de morir. ¿El último Iga que mataste? Preguntó Hinata mientras sus ojos se estrechaban lentamente. Ah, sí, me sorprende que no lo hayas escuchado. Después de todo, él era el jefe actual del clan Iga, debes haber estado demasiado ocupado protegiendo al Kibijinsriki para... Su nombre era Iga y así, lo interrumpió Hinata con aspereza, alzando un poco la voz por la ira que se arremolinaba en su pecho. No eres apto ni para pronunciar el nombre de mi padre. La ceja de Kakuzu se levantó, y luego dio un paso atrás cuando los ojos de Hinata cambiaron. ¿Qué tipo de Byakugan es ese? El Keigatsu Byakugan se activó por la ira de Hinata y un Kaiten estalló alrededor de su cuerpo sin que ella ni siquiera necesitara girar. Luego se transformó en una caja torácica, a la que le crecieron brazos y una cabeza como la deidad guardiana Iga, el poderoso Oderi se formó a su alrededor. Carne y músculo se formaron alrededor del esqueleto cuando finalmente apareció la ropa, y finalmente una armadura parecida a la de un samurái terminó de formarse a su alrededor. En la espalda del Oderi había alas y estaba armado con una red y una espada. ¿Es ese Susanoo? ¿Como la técnica de Madara e Itachi? Kakuzu pensó con cansancio mientras su pie resbalaba hacia atrás. Nunca escuché de un Iga capaz de producir algo como esto, debe hacer que esos rumores de que Uchiha y Iga son parientes lejanos sean ciertos, necesito tener cuidado y no subestimar a esta chica. Al mismo tiempo, comenzó la batalla de Naruto contra Nagato y los Dolores. Debido a su experiencia con el Pain Riku, el joven Hokage sabía qué caminos tomar antes de enfrentarse al propio usuario de Rinnegan. Uno de sus Kage Bunshin se enfrentó a Ten, mientras que otro comenzó a intercambiar golpes con Shura. Chikushin inmediatamente convocó al camaleón Quimera y saltó a su boca para evitar el brazo de chakra de otro de los clones de Naruto y Ningen creó una barra de chakra para chocar contra el Trikunai de otro clon. Finalmente, Higoku fue obligado a retirarse por el clon que lo perseguía. El mismo Nagato de repente convocó al perro gigante de múltiples cabezas, su pájaro gigante, el carnero y el rinoceronte para difundir la visión compartida al máximo mientras se enfrentaban al propio Naruto. El joven Hokage sonrió y se puso de pie con chakra. Te mostraré lo fuerte que me he vuelto, Nagato. Naruto gritó mientras cargaba con una explosión explosiva de velocidad. Espero que... Nagato gritó mientras su rinoceronte gigante y su carnero cargaban contra Naruto al mismo tiempo. El suelo se estremeció y tembló bajo los pies gigantes de la convocatoria. Ambos medían más de 100 metros de altura y eran casi del tamaño de Bijuu, y sus ojos Rinnegan se enfocaron en el joven Hokage cuando se encontró con su cargo sin miedo. En el momento en que se cruzaron, Naruto creó dos conjuntos gigantes de brazos de chakra, agarró al rinoceronte por el cuerno y luego al carnero por la cara y los aplastó contra el suelo con tanta fuerza que el suelo se hizo añicos y cráteres. Luego usó sus cuerpos propensos para anclarse mientras usaba dos brazos de chakra más pequeños para agarrar un par de árboles para que una onda gigante se lanzara a velocidades aún mayores hacia el mismo Nagato y dibujó a su padre Kunai. La convocatoria de Nagato estalló en una bocanada de humo cuando se vio obligado a enfrentarse a la maniobra de onda del joven Hokage. El maestro Rinnegan creó una barra de chakra de su mano y bloqueó el corte de Naruto mientras las chispas salían volando de sus armas. Sus brazos Shurat luego giraron y crearon láseres de chakra y dispararon directamente a Naruto a quemarropa. Naruto. Deberías saber, gritó Nagato preocupada mientras Naruto se volvía nebuloso antes de desaparecer. ¿Una imagen secundaria? Veamos si puedes decir cuál es el verdadero yo, Nagato. Naruto repentinamente gritó desde todos lados y el usuario de Rinnegan se encontró rodeado por docenas de Naruto Uzumakis. Kage Bunshins. No, Rinnegan de Nagato analizó lo que estaba haciendo Naruto. Zanzu Bunshins, clones de imagen secundaria, se dice que Uchiha Shisui y el Raikage actual son maestros en esta técnica, la velocidad de Naruto ha aumentado a esa cantidad. Y de repente los Naruto avanzaron alrededor de Nagato.
Inmediatamente, el usuario de Rinnegan extendió sus manos y luego desató un Shinra Tensei. Casi todas las imágenes residuales se disiparon de la onda de choque circular que Nagato había usado y un cráter enorme fue excavado bajo sus pies. Sus ojos se movieron de un lado a otro, tratando de averiguar dónde aterrizó Naruto, cuando una raya amarilla apareció justo frente a él. ¡Aquí estoy! Naruto gritó y creó un brazo de chakra alrededor de su puño y se estrelló contra el costado de Nagato. Nagato gruñó por la fuerza del ataque, sus modificaciones de Shurat se rompieron como vidrio por el ataque. Apretó los dientes mientras patinaba hacia atrás y su cuerpo de Edo Tensei ya comenzaba a regenerar el daño mientras Naruto preparaba su siguiente ataque. Se levantaron vientos con fuerza de huracán cuando se escuchó el sonido de una campana que sonaba rápidamente. Ftón, Rasen Shuriken. Naruto arrojó el Rasen Shuriken directamente a Nagato, quien se concentró y levantó su brazo intacto. Gakid, Pretapat. Chakra giró alrededor del cuerpo de Nagato y fue hacia adentro y creó un sello absorbente de chakra. El Rasen Shuriken se estrelló contra él y fue consumido por la absorción de chakra del usuario de Rinnegan. Su cuerpo terminó de regenerarse y movió su muñeca y creó otro cañón con Shurai y disparó varias ráfagas de chakra a Naruto. Naruto usó su velocidad y la esquivó por la piel de sus dientes, pero la explosión golpeó a dos de los clones que estaban luchando contra el Ten Riku. Con eso, Tendi y Shurat fueron libres de atacar al verdadero Naruto y ambos cargaron contra él por detrás. Ten sacó una barra de chakra y Shurat disparó una hoja enorme y plana desde su espalda hacia Naruto. Idiota, detrás de ti. La voz de Kurama hizo eco en la mente de Naruto y gruñó al ver que el joven Hokage todavía estaba distraído por Nagato. Multa. No tengo ganas de morir hoy. Desde la espalda de Naruto, los brazos y el torso de Kurama aparecieron en su mortaja y lanzó un rugido fuerte y enojado y cortó ambos senderos antes de que pudieran reaccionar. Como papel, ambos fueron cortados por la mitad, piezas mecánicas volando de Shurat mientras la sangre salía de las piernas y el torso de Ten. Sonriendo con satisfacción, el sudario de Kurama se encogió de nuevo en el cuerpo de Naruto. Los ojos de Nagato se abrieron con sorpresa ante eso. ¿Tiene control sobre el propio zorro, no solo sobre su chakra? Voy a necesitar distraerlo de nuevo para conseguir un golpe claro. Saca su visión compartida para que el resto de caminos y convocatorias no puedan reaccionar, eso es, pensó Naruto para sí mismo. Un torrente giratorio de chakra apareció en la palma de Naruto mientras creaba un Rasengan y luego le agregaba más y más chakra. La bola de chakra dorada y giratoria era gigantesca, tres veces el tamaño del propio cuerpo del Hokage y pisoteó el suelo para lanzarse directamente hacia Nagato que había terminado de regenerarse por completo. Chodama Rasengan, Super Hyan Rasengan. Anunció Naruto y justo cuando estaba a punto de estrellarse contra el usuario de Rinnegan, los ojos de Nagato brillaron. Gakid, Pretapat. Nagato gritó mientras comenzaba a absorber al gigantesco Rasengan, exactamente como lo planeó Naruto. La visión de Nagato fue completamente bloqueada por el tamaño del gigante Rasengan mientras lo absorbía. Naruto luego desapareció para dejar que el usuario de Rinnegan terminara de consumir su técnica. Justo cuando Nagato estaba a punto de terminar, el joven Hokage apareció detrás de él donde la absorción de chakra no podía ocurrir, un perfecto punto ciego. En su mano había una pequeña y pesada esfera negra. Incluso si intenta absorber esto, el chakra es demasiado denso y pesado para que lo haga. Pensó Naruto mientras seguía adelante. CH Mini Bijudama, bola de bestia super mini cola. Los ojos de Nagato se abrieron en estado de shock justo cuando Naruto golpeaba al Bijudama en miniatura en su espalda antes de que pudiera darse la vuelta. Él encontró un punto ciego en la absorción de Gakid. Apretó los dientes antes de que el ataque de Naruto pudiera aterrizar. Shinra Tensei. Usando múltiples habilidades de camino a la vez, una fuerza repulsiva omnidireccional explotó del cuerpo del usuario de Rinnegan. Golpeó a Naruto a quemarropa como un tren de carga y lo envió volando hacia atrás cuando un área de un kilómetro de ancho fue aplastada por la fuerza del poder de Nagato. El CH Mini Bijudama se estrelló contra el suelo y se vio una enorme explosión de cúpula fuera del área aplastada. ¡Guay, esa técnica todavía me golpea fuerte! Naruto refunfuñó mientras se frotaba la mandíbula. Necesito un nuevo plan. Algo que al menos lo obligue a desperdiciar un Shinra Tensei para darme otra oportunidad para atacar. Nagato estaba observando a través de la técnica Ger, su legendaria visión compartida, el estado del resto de sus dolores. Higokud estaba tratando de llegar a Ten Shura para traerlos de vuelta a la pelea, cuando dos Rasengan se estrellaron contra su espalda por el Naruto Bunshin, estaba peleando y lo neutralizó.
Ningen estaba en una feroz batalla de Taijutsu, una que perdía constantemente contra otro de los clones de Naruto, y Chikushi cabalgaba sobre el crustáceo gigante mientras luchaba contra dos de los clones de Naruto. Como el destello de una señal de televisión que se corta, el campo de visión que Nagato había hecho estaba disminuyendo. Naruto ahora se puso de pie de un salto y sonrió. Muy bien, solo necesitaré más velocidad, y eso me dará una mayor sensación de peligro y poder. Alrededor de sus ojos apareció la marca de un sabio cuando entró en el modo sabio simultáneamente con su modo chakra. El efecto fue inmediato y el suelo incluso se hizo añicos a sus pies por el aumento de chakra y poder, y como antes, su firma de chakra apareció como su propia montaña en la esfera sensor en el cuartel general de la Alianza. ¿Listo para la segunda ronda, Nagato? En el mismo momento, Kakuzu se cruzó de brazos y bloqueó el corte de la espada gigante de chakra que Odori de Hinata estaba empuñando. A pesar de tener Doton Tonmu activo, fragmentos de su piel ahora metálica salieron volando por el impacto. Gruñó mientras se estrellaba contra varios árboles y retenía más daños. El poder de esa técnica es más de lo que esperaba, admitió Kakuzu cuando su domo finalmente cedió y se vio obligado a volver a aplicar la técnica. Ni siquiera el Nibi fue capaz de romper mi defensa. No he terminado. Hinata gritó cuando las alas de su Odori se abrieron y se lanzó a la carga directamente hacia Kakuzu. Kakuzu sonrió detrás de su máscara mientras recordaba sus máscaras en su cuerpo. De repente, una masa de hilo negro brotó de su espalda, formándose en lo que parecían ser alas mientras más se veían obligados a abrazarlos hasta que se alargaban. Y finalmente sobre sus hombros, sus cuatro máscaras apuntaban directamente a Hinata y con su Keigatsu Byakugan podía ver la concentración masiva de chakra en Kakuzu con esta forma. Felicidades niña, solo otros dos shinobi me han obligado a usar esta forma, dijo Kakuzu con una sonrisa, aunque su boca estaba completamente cubierta por hilos negros. Uzumaki, Naruto y Senjuto miran a ellos mismos. Los ojos de Hinata se abrieron un poco pero mantuvo su control. Con el brazo libre de Odori, comenzó a canalizar su técnica original hacia él. El Rasen Yari cobró vida alrededor de la muñeca de Odori y creó un taladro gigante que afiló hasta un dedo. Entonces te derrotaré con este ataque. Al igual que Naruto Kun te derrotó con su Rasen Shuriken. Las máscaras Katon, Fton y Raiton se abrieron todas a la vez. Entonces usaré una técnica que no pude usar contra tu novio, Kakuzu formó un solo sello mientras sus ojos se volvían mortalmente serios. Katon más Fton más Raiton. Higokwarashi no Jutsu, liberación de fuego más liberación de viento más liberación de relámpagos. Técnica de tormenta infernal. Primero una ráfaga de relámpago salió disparada de la máscara de Raiton, que luego fue cubierta y envuelta en una ráfaga de llamas por la máscara de Katon, y finalmente la máscara de Fton disparó una ráfaga de viento que dio forma e intensificó las llamas. Como una tremenda explosión eléctrica dirigida, el ataque de Kakuzu se desató por completo contra Hinata. El nuevo líder Iga avanzó impávido ante la poderosa tormenta del infierno que había creado el anciano miembro de Akatsuki. Su Rasen Yari se encontró con Higokwarashi de Kakuzu y comenzó a perforarlo. El calor dentro del ataque fue tan intenso que partes de su Odori comenzaron a derretirse, con el rayo que estaba en el centro de la tormenta golpeando continuamente y destruyendo sus defensas. Pero aún así, Hinata siguió adelante a pesar de que su deidad guardiana sufrió una cantidad extrema de daño. Partes de la propia técnica de Kakuzu comenzaron a girar en la espiral de Rasen Yari, prácticamente convirtiéndola en una técnica elemental. Justo antes de que el anciano miembro de Akatsuki pudiera apartarse del camino, el ataque de Hinata salió de su Higokwarashi y atravesó su estómago a pesar de que su Doton Tonmu aún estaba activado. Gritó de sorpresa cuando la ceniza y el papel estallaron a su alrededor y el gigante Rasen Yari lo partió en dos. Metió la mano en su mochila, como parte del equipo estándar ahora tenía un juego de etiquetas de sellado. Hinata lanzó uno inmediatamente a la cabeza de Kakuzu mientras su cuerpo comenzaba a regenerarse del poderoso Odori. Rasen Yari, Odori. Lanza en espiral. Ser derrotado, así, otra vez, Kakuzu gimió mientras las marcas de sellado se extendían por su cuerpo. Camino por el mismo camino que Naruto-kun, es por eso que fuiste derrotado una vez más, dijo Hinata con firmeza mientras inhalaba y exhalaba. El líder Iga había gastado mucho chakra durante el transcurso de esa batalla, mantener al Odori en ese estado y canalizar al Rasen Yari a través de él debería haberle dificultado al menos mantenerse de pie. En cambio, se sintió, sin aliento, pero eso fue todo. En su mente, Matatabi se inclinó. He aumentado tus reservas de chakra con las mías, no deberías sentirte exhausta en absoluto, Hinata-san. Hinata saltó ante eso.
Oh, cierto, casi olvido que me habías transferido tu chakra y tu mente, Matatabi-san. Lo hiciste extremadamente bien contra ese Akatsuki Edo Tensei, Matatabi felicitó a Hinata mientras las llamas azules continuaban fluyendo sobre su cuerpo. Ni siquiera Yujito pudo derrotarlo a él y a ese socio maníaco. Hinata asintió mientras el suelo temblaba un poco y parpadeaba. Ella rompió su Byakugan una vez más y vio a Killer B e Itachi en una feroz batalla, al igual que Naruto y Nagato. Nagato incluso había convocado sus dolores que podía ver, pero la mayoría ya habían sido borrados. Luego, la densidad y el poder del chakra de Naruto aumentaron y sus ojos se agrandaron al ver las marcas. Él, ¿combinó esas dos formas? El chakra que se está produciendo, es increíble. Dijo mientras el suelo temblaba de nuevo. Vio, un esqueleto amarillo dorado alrededor de Itachi. Ese debe ser el Susanoo de Itachi. Itachi ahora había formado una caja torácica de Susanoo y un brazo alrededor de su cuerpo para suavizar un golpe de la increíble fuerza de Killer B. Trozos de chakra dorado brotan del lariat que B había usado con él. El Jinchūriki de Ikki estaba cubierto de un burbujeante chakra rojo y 8 colas estaban en su espalda. Me obligaste a usar Susanoo, no es tarea fácil, dijo Itachi mientras se deslizaba hacia atrás. Necesito una forma de distraerlo para poder llegar hasta Naruto. El Jutsu ya debería haber terminado su recarga. Tonto, tonto. Es como golpear una pared, así que nos vamos a meter en una pelea de construcciones. B gritó y luego transformó parcialmente su brazo en el puño de Gikki, mientras la capa de la versión 1 que lo cubría todavía protegía su cuerpo. Y por eso te vas a caer. Perfecto. Itachi pensó mientras dejaba que la forma completa de Susanoo se formara a su alrededor barra. El puño transformado de B se estrelló contra el Susanoo con tanta fuerza que el suelo se agrietó y se astilló. Apareció una abolladura en la construcción del chakra y grandes grietas comenzaron a extenderse desde el punto de impacto. Finalmente, la pura fuerza del golpe derribó a Itachi dentro del Susanoo tal como lo predijo. Cuando su Susanoo se estrelló hacia atrás, lanzó varias bombas de humo. Abeja. Se está escapando. ¿Qué? El tonto se está retirando, pero realmente estaba disfrutando dándole una paliza. Itachi se había dirigido hacia donde Naruto y Nagato estaban peleando. A pesar de no ser un sensor, podía sentir el chakra que estaba produciendo el joven Hokage, y por un momento su mente recordó cuando tenía 4 años y sintió el enorme e increíble chakra del 9 colas cuando se desató en Konoha. Pensó que Naruto en realidad lo estaba usando para luchar contra el líder de Akatsuki. Ya que se enfrenta a Nagato, necesitará un aliado extra para inclinar la balanza contra él, pensó Itachi mientras saltaba de árbol en árbol. La chica Iga no está muerta o derrotó a Kakuzu, pero no estará en posición de ayudar a Naruto. Solo rezo para que esté listo. Itachi conocía de primera mano el poder del Rinnegan. Cuando descubrió que Madara había sido el que manipulaba tanto a los jefes de la aldea como a su padre cada vez más cerca de la guerra entre Konoha y el clan Uchiha, fue a enfrentarse al antiguo Uchiha. Estaba decidido a exponer todo para evitar el conflicto. Madara enmascarado miró hacia arriba cuando un aluvión de Shuriken y Kunai vinieron volando hacia él a través de los arbustos. Su Sharingan se activó y trazó cada hoja con su destreza visual, y se quedó allí y dejó que pasaran por su cuerpo con Kamui. Miró tranquila y desapasionadamente mientras el propio Itachi aterrizaba, vestido con su uniforme Anbu mientras dibujaba su Tant. Tienes un poco más de fuego desde la última vez que te vi, dijo Madara mientras esquivaba el corte de Itachi sin siquiera molestarse en atravesarlo. ¿Perder a tu mejor amigo te ha dejado desquiciado? Cállate, dijo Itachi mientras su Sharingan se encendía, hizo varios sellos y respiró hondo. Katon. Kaki no Jutsu, lanzamiento de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Disparó una enorme ráfaga de llamas a Madara, quien miró hacia arriba. Dolor, parece que va a ser un poco difícil. Dolor. Itachi pensó confundido mientras su Sharingan captaba un movimiento borroso y un hombre con cabello castaño claro, cubierto de piercings y vestido con una túnica negra con símbolos de nubes rojas apareció. ¿Tenía pareja? Calculé mal. Shinra Tensei. Una masiva onda de choque o fuerza repulsiva amortiguó la bola de fuego de Itachi y la dispersó haciendo que Itachi se deslizara hacia atrás mientras se protegía la cara. Abrió un poco los ojos, y se abrieron un poco. 2 PTCAT 31. Ojos de color púrpura grisáceo, con un patrón concéntrico de la pupila. Itachi pronunció un poco de asombro. El Rinnegan. De hecho, dijo Madara con una sonrisa detrás de su máscara. El dolor es un asociado mío, uno de mis aliados.
Desde la muerte del Yondaime Hokage y el sellado del Kibi, si alguna vez quiero destruir la aldea, que es lo que planeo hacer en el futuro, solo enviaré el. Será mejor que hagas que esto valga la pena, Madara, dijo Pain mientras creaba una varilla negra de su palma. ¿Debo evaluarlo o matarlo? Evalúe. Será un miembro valioso de nuestra organización, respondió Madara. Con eso, Pain cargó directamente hacia Itachi a velocidades asombrosas. Su Sharingan enrojeció su movimiento y bloqueó los cortes y puñaladas del usuario de Rinnegan. Sus brazos se volvieron borrosos cuando las chispas volaron de sus armas. Itachi bloqueó de nuevo y se encontró luchando contra la fuerza pura detrás de los golpes del usuario de Rinnegan. Retrocedió antes de que pudiera sentirse abrumado y sacó varios kunai y shuriken de su mochila y se los arrojó a Pain. El dolor simplemente los bloqueó como lo predijo Itachi, haciendo girar la varilla negra para desviarlos y aparentemente no notó los cables que el Uchiha había conectado a algunos de los shuriken. Luego arrojó el shuriken curvo de la especialidad de su clan directamente al usuario de Rinnegan y, como pensó, Pain lo desvió. Ahora que la red estaba en su lugar, Itachi tiró de los cables y Pain quedó atado de repente. Ahora, con tus movimientos restringidos, te mataré. Itachi gritó mientras se apresuraba hacia adelante, su Sharingan transformándose en Mangeki Sharingan mientras empujaba el Tant hacia adelante. Demasiado débil, pronunció el dolor cuando la hoja golpeó una pared invisible. Shinra Tensei. Los ojos de Itachi se abrieron en estado de shock cuando una onda de choque en blanco lo envió volando hacia atrás y destruyó la totalidad de la red de cables que había creado con su shuriken jutsu. Se estrelló contra varios árboles antes de caer de cara al suelo. Jadeó e hizo una mueca de dolor cuando el propio Pain saltó, le quitó el tan de la mano y apuñaló su mano con la barra de chakra. La presencia del usuario de Rinnegan fue forzada a su propio sistema de chakras, y sus ojos se abrieron como platos. ¿Ya terminaste de pelear? El dolor le preguntó mientras rompía la hoja. De lo contrario, voy a mantenerte inmovilizado. Itachi lo miró, y entendió. Había una brecha entre sus habilidades, no había un abismo entre ellos. El dolor era, de lejos, el shinobi más fuerte que jamás había conocido o que jamás encontraría. Y este hombre, estaba trabajando con Madara. Exhaló con calma y dejó que su Mangeki Sharingan, y luego su Sharingan se apagara. Ya terminé, dijo Itachi mientras Pain retiraba su vara negra de su mano. Madara se acercó ociosamente. Supongo que quieres reclutarme. Exactamente. Lo hiciste mucho mejor contra Pain que algunos de nuestros, otros reclutas, pero el resultado fue el mismo, dijo Madara mientras su Sharingan miraba los ojos con los de Itachi. Bien, me uniré a ustedes. Con una condición, Itachi se entristeció mientras envolvía su mano con una venda. Y esa condición es... ¿Qué gracioso crees que realmente puedes usar algo contra nosotros? Dijo Madara cuando Itachi vio el movimiento, y llegaron 5 personas más. Todo con el Rinnegan y los mismos piercings. Yo, nunca tuve una oportunidad, Itachi pensó para sí mismo pero se mantuvo firme. Te ayudaré a vengarte de los Uchiha, pero tienes que dejar la villa en paz. O no trabajaré contigo. HM, muy bien, dijo Madara mientras sus ojos bailaban. Tienes el coraje de al menos hacer esto frente a estas probabilidades, te felicitaré por eso. Te ayudaré a acabar con el clan Uchiha, pero mi hermano menor se salvará. ¿Entendido? Ah, sí, ese chico, será un peón divertido en este resultado, pensó Madara para sí mismo. Sí, de hecho. ¿Asumiré que harás los preparativos? Sí. Informaré a Dan-sama. En todos sus años con Akatsuki, Itachi no había podido descubrir sus secretos, la técnica de fase de Madara ni la verdadera identidad de Pain. Por lo tanto, cuando vio a Nagato, armado con el Rinnegan por primera vez, se sorprendió un poco de que él era la persona que controlaba el Jutsu Pain. Por sus observaciones, había pensado que era el camino Ten del que controlaba el resto, sin pensar nunca que había un maestro de marionetas literalmente. Hubo una gran onda de choque que sintió cuando Naruto se estrelló contra el perro gigante de múltiples cabezas con un jutsu que Itachi no reconoció, pero por la ráfaga de viento pudo decir que era un poderoso futón. El mismo Nagato estaba volando sobre un pájaro gigante cuando el joven Hokage aterrizó en la parte superior de la espalda del perro mientras más cabezas salían de él. Maldita sea, este es más duro de lo que recuerdo. La única forma de derrotarlo es derrotarme a mí, Naruto. Muéstrame todo el poder de esa nueva forma. ¿Nueva forma? ¿Naruto consiguió otro? Itachi pensó mientras escuchaba los arbustos y miró hacia atrás para ver, Hinata y Bee lo persiguieron rápidamente. ¿La chica Iga derrotó a Kakuzu? Eso es inesperado, y será una ayuda adicional para derribar a Nagato.
El Itachi reencarnado luego saltó y su ojo comenzó a sangrar. Tanto Naruto como Nagato sintieron la acumulación de chakra y lo miraron directamente. Itachi. Dijeron ambos en shock cuando el Uchiha abrió mucho los ojos. Amaterasu. Itachi gritó mientras se enfocaba directamente en Naruto. Deja que esto funcione. No tonto, no te dejaré. Be gritó mientras cargaba una de sus espadas aguijón y la lanzaba. Akksh, palma de aire de 8 trigramos. Hinata gritó mientras disparaba una ráfaga de chakra desde su palma hacia Itachi. Maldita sea, mi cuerpo se mueve solo. Pensó Nagato mientras levantaba su brazo. Shinra Tensei. Con eso, los ataques de Bei y Hinata fueron desviados de Itachi, quien terminó la acumulación, y aparecieron las llamas negras. Naruto se giró, justo cuando Amaterasu se lanzó directamente hacia él. Los ojos de Itachi se ensancharon y maldijo que había sido demasiado pronto para probar la técnica, pero el Amaterasu solo encontró una imagen secundaria del joven Hokage. Había esquivado la técnica más rápida de Itachi. Imposible. Itachi exclamó mientras aterrizaba en el pájaro de Nagato. Que no cunda el pánico, lo intentaré de nuevo cuando vuelva Naruto. La recarga del cuervo debería estar terminada para entonces. Naruto reapareció, las marcas de quemaduras aparecieron justo en la espalda del perro gigante de múltiples cabezas después de que el Amaterasu pasó a su lado. Incluso él se había sorprendido de haber podido evitar las llamas negras casi instantáneas que Itachi había conjurado. Miró al Uchiha reencarnado que estaba acumulando chakra de nuevo. Esto debería ser suficiente, la recarga debería estar terminada. Itachi pensó mientras abría su ojo derecho lo más grande posible mientras la sangre goteaba de él. Amaterasu. Grrr, ¿otra vez? Naruto se sobresaltó y luego sintió que se ahogaba. Kuke. ¿Qué demonios? El Byakugan de Hinata vio un cuervo emerger de la garganta de Naruto. Naruto-kun. ¿Es esa alguna técnica que tiene Itachi, ya que no se ve muy agradable y todo ese jazz? Inmediatamente, el cuervo miró directamente al Uchiha reencarnado y se enfocó su propio Mangekyō Sharingan directamente hacia él y Itachi detuvo su ataque. Nagato parpadeó un poco confundido y miró a su camarada en Akatsuki mientras el cuervo salió volando de la boca de Naruto y aterrizó en el hombro de Itachi. Itachi, ¿qué hiciste? Nagato le preguntó mientras Itachi luego se concentraba en la invocación del usuario de Rinnegan. Amaterasu, dijo Itachi con calma y justo cuando Naruto estaba a punto de moverse, las llamas encendieron las cabezas del perro de múltiples cabezas. ¿Qué, falló? Preguntó Nagato confundida mientras Naruto saltaba desde la parte trasera de la invocación. Me temo que no, dijo Itachi mientras volvía su atención hacia Nagato y el pájaro gigante. Instantáneamente, Nagato entendió cuando el Uchiha lo encendió con las llamas de Amaterasu. Ah, ya veo, dudo que nuestro invocador esté preparado para esto. A cientos de kilómetros de distancia, Kabuto reaccionó en estado de shock, su control de Itachi de alguna manera se había roto. Había liberado el sello que había hecho que Nagato se defendiera automáticamente, dejando que el Amaterasu lo golpeara mientras trataba de averiguar qué estaba pasando. Naruto, Hinata y Bee saltaron a los árboles todavía en guardia cuando Itachi aterrizó frente a ellos mientras la convocatoria de Nagato estallaba en humo. Cálmate, ya no soy tu enemigo. ¿Qué diablos hiciste? Preguntó Naruto. Ese cuervo que me metiste por la garganta antes de pelear con Sasuke, ¿qué era exactamente? Es un cuervo al que le implanté el Sharingan de Uchiha Shisui. Antes de morir, me confió su jutsu después de que Dante le robara el otro ojo, explicó Itachi mientras el cuervo miraba a su alrededor, su Mangekyō se mostraba prominentemente. Shisui despertó a un Mangekyō Sharingan particularmente poderoso y único, con él podía usar una técnica llamada Kotoamatsukami. Incluso sin ella, su destreza genjutsu era mayor que la mía. ¿Kotoamatsukami? ¿Poseía un genjutsu tan fuerte? Preguntó Hinata e Itachi asintió. Es por eso que danzo, y sospecho que Madara también desea sus ojos. Sin embargo, Kotoamatsukami tiene un tiempo de recarga extremadamente largo. Sin células en Juo Chakra, solo se puede usar una vez cada década, respondió Itachi asintiendo. Programé el ojo para que respondiera a mi propio Mangekyō ya que no podría usarlo antes de morir. ¿En qué lo ibas a usar? ¿Madara? ¿Nagato? Preguntó Naruto mientras miraba a Itachi. ¿Obligarlos a detener sus planes? No, era mi plan de contingencia para Sasuke. Si alguna vez fuera manchado por Madara, seguramente apartaría mis ojos de mi cadáver para hacerse más fuerte, dijo Itachi mientras miraba al cielo. Con él programado para responder a mis ojos, Sasuke se vería obligado a defender a Konoha en lugar de luchar contra él. Ah, entonces eso tiene sentido.
Naruto comenzó mientras golpeaba su palma con el puño antes de que sus ojos se abrieran al darse cuenta. Espera, espera, espera. ¿Tu plan era lavarle el cerebro a Sasuke si no hacía lo que querías? Como último recurso, sí, dijo Itachi y los ojos del Hokage se entrecerraron. ¿Lo desapruebas? Como el infierno que hago. Naruto le gritó a Itachi. No importan tus intenciones, Itachi. Quitar el libre albedrío de Sasuke está mal, eso es exactamente lo que Akatsuki quiere hacer con el mundo entero. El Uchiha reencarnado parpadeó un poco, y luego sonrió y se llevó la mano a la cabeza mientras se reía entre dientes. Tienes razón. Es bueno que mi plan fracasara entonces, admitió y miró a Naruto. Es mi culpa que Sasuke haya salido de esta manera. Y tengo suerte de que todavía tenga un amigo en todo esto en ti, Naruto. Naruto hizo una pausa. Cuando fue nombrado Hokage, había aceptado que Sasuke era un ninja desaparecido y necesitaba ser tratado en consecuencia. Si alguna vez luchaba contra él, como lo hicieron en la cumbre Kage en Iron, intentaría capturarlo, pero ¿era eso lo correcto? ¿Debería abandonar a Sasuke a su destino? Las palabras de Itachi desencadenaron lo que le dijo a Sasuke durante su batalla en el Valle del Fin. ¿Qué diablos eres? Sasuke exigió mientras Naruto usaba más chakra de Kurama y entraba en su estado inicial de Jinchuriki. Tu amigo. Tienes razón. Soy amigo de Sasuke, dijo Naruto mientras respiraba. Y lo salvaré de sí mismo. No lo abandonaré porque sé que todavía hay algo bueno en él. Esa es una promesa de toda una vida. Eso es bueno, dijo Itachi asintiendo mientras respiraba. El sentido del peligro de Naruto se encendió al igual que su sentido del chakra. Hinata-chan, ve, Itachi, muévete. Hinata parpadeó justo cuando el cuerpo de Naruto actuaba por sí solo y él la agarró y la protegió mientras Bee miraba confundida, mientras un camaleón quimera gigante apagaba su jutsu de camuflaje y abría la boca. Itachi activó su Susanoo cuando la nueva Nagato destrozada por la mente empujó sus manos hacia adelante. Shinra Tensei. Nagato gritó y desató una onda de choque masiva, enfocada directamente a través de la boca del camaleón. Fue como una ola de energía que hizo volar a Naruto, Hinata, Bee e Itachi como si fueran muñecos de trapo mientras destruía todo el bosque. El Susanoo reencarnado de Uchiha se rompió por la fuerza cuando su cuerpo fue disipado de los efectos anti-ninjutsu de Shinra Tensei, dejándolo con la necesidad de curarse. Jinchuriki de Iki rebotó en el suelo y gruñó mientras lograba aterrizar de pie en su mayoría ileso. Abeja. 12 en punto. Bee parpadeó y miró frente a él cuando apareció Nagato mientras usaba los cohetes de chakra de Shura para cruzar la distancia mientras usaba Tend para volar. Jinchuriki de Iki apretó los dientes e inmediatamente fue envuelto en la capa de la versión 2. ¿Quieres ir mano a mano? No problemeo. Bee gritó cuando se encontró con la carga de Nagato con una explosión de velocidad y fuerza. Lazo. Golpeó su brazo directamente en el pecho del usuario de Rinnegan con la misma fuerza y poder que hizo con Itachi antes. Sin embargo, Nagato ni siquiera estaba dañado e incluso agarró el brazo de Bee y luchó por decirle una sola palabra. Gakid, Pretapat, pronunció Nagato desapasionadamente mientras comenzaba a absorber la totalidad del poder de Giki que estaba envuelto en Bee con facilidad. Mientras lo hacía, sus rasgos cambiaron. Su rostro se llenó y su largo cabello blanco recuperó su color rojo intenso y su cuerpo demacrado se volvió fuerte nuevamente. El chakra del ocho colas había devuelto a Nagato a su mejor momento y había aumentado considerablemente su propio poder. Saltó y pateó a Bee directamente en la mandíbula con suficiente fuerza para hacer que la sangre saliera volando. Bee gruñó de dolor mientras chocaba contra varios árboles por el golpe. Se puso de pie sobre sus dos pies, ahora que su cuerpo había sido curado por el chakra Bisu que le había quitado a Killer Bee. A estas alturas, Naruto y Hinata se habían recuperado. El Hokage la había protegido con su propio cuerpo, pero ella había amortiguado el impacto creando su caja torácica Oderi. Ambos gimieron un poco mientras volvían a levantarse. El joven Hokage se frotó la cabeza mientras ayudaba a Hinata a levantarse. ¿Estás bien, Hinata-chan? Sí, gracias Naruto-kun, dijo Hinata mientras activaba su Byakugan. Bee-san está abajo. El dolor lo derribó de un solo golpe. Y, se ve diferente. Diferente. Su cabello, está rojo de nuevo y ya no se ve enfermo o demacrado, dijo Hinata mientras se concentraba y veía los puntos de chakra de Nagato. Incluso parece que sus piernas han sido completamente reparadas. Naruto maldijo. Entonces es aún más fuerte. Los ojos de Hinata se agrandaron cuando su Byakugan detectó otro pájaro gigante volando justo encima de ellos. Se las arregló para convocar a otro de ellos. Nagato sabe dónde estamos.
Naruto miró hacia arriba mientras el pájaro volaba sobre su cabeza antes de dar un fuerte graznido. Nagato luego apareció con un Shunshin justo enfrente de ellos y estrelló su puño en la cara del joven Hokage antes de patear a Hinata en el estómago y hacerla caer con el aire fuera de sus pulmones. La sangre salió volando de la cara de Naruto a pesar de estar en el modo Kuramasage Chakra, y pisoteó con el pie para evitar caer antes de avanzar a gran velocidad. Al usuario de Rinnegan le brotó una cola parecida a un escorpión de su espalda y giró para empalar al Hokage. Naruto esquivó en el último segundo y dejó la cola para empalar una imagen posterior mientras creaba un Rasengan para estrellarse contra el costado de Nagato, pero la barrera Gakit volvió a subir y absorbió el ataque. A una velocidad asombrosa, el usuario de Rinnegan se giró para enfrentarlo y con los seis brazos comenzó a bombardear al joven Hokage implacablemente con docenas de golpes. Naruto bloqueó algunos de ellos, pero varios se estrellaron contra su barbilla y lanzaron un triple uppercut. Es como luchar contra una persona nueva en comparación con antes, pensó Naruto mientras la sangre salía de su boca. Shinra Tensei. Nagato gritó con una voz monótona y aplastó a Naruto con la fuerza repulsiva invisible casi a quemarropa. Naruto gritó de dolor cuando fue aplastado a través de varios árboles mientras todo el bosque se aplanaba antes de quedar incrustado en una enorme roca a un kilómetro de distancia. Y justo antes de que pudiera recuperarse, varios misiles se estrellaron contra él, poniendo su durabilidad en el modo Chakrasage al límite. Tosió polvo y humo antes de que Nagato tirara de su cuerpo. Banzo Tenin. Nagato pronunció y tiró al joven Hokage de regreso a su mano extendida. Naruto respondió disparando docenas de brazos de chakra que agarraron todo lo que pudieron para anclarse. Está planeando acabar conmigo, gimió mientras golpeaba sus pies contra el suelo para detener su ascenso hacia Nagato. Gotas de sangre salían de su labio y su cuerpo estaba cubierto de pequeños rasguños por el bombardeo de misiles. Oh, ¿crees que puedes escapar de mi agarre, Naruto-kun? Preguntó la voz burlona de Kabuto a través de la boca de Nagato. Enfréntalo, perdiste. Ahora sé un buen Jinchuriki y ponte en pie. El ojo de Naruto luego se crispó de rabia por eso. De repente, sus brazos de chakra soltaron todo lo que habían agarrado, volvió a cargar su velocidad, y luego, en un destello amarillo, se lanzó a toda velocidad. Desapareció de la visión de Kabuto a través del Rinnegan de Nagato y los ojos del Rinnegan reencarnado miraron alrededor. ¿Te rindes, tratando de hacerme rendirme? Naruto gritó mientras golpeaba su puño con tanta fuerza en el pecho de Nagato que partió al usuario de Rinnegan por la mitad, enviando cenizas y papel por todas partes cuando apareció justo detrás de él. ¡Qué inútil! Nagato no puede morir, Naruto, se burló Kabuto cuando el cuerpo de Nagato comenzó a regenerarse rápidamente. Todo lo que has hecho es entrar directamente en mí. Docenas de shuriken, mejorados en velocidad y poder en un proyectil de aire, luego golpearon el cuerpo de Nagato directamente cuando Hinata e Itachi aparecieron de los arbustos para respaldar a Naruto. Y luego Sameada se lanzó desde el suelo, mordiendo uno de los brazos robóticos mientras Bee terminaba el combo aplastando su bíceps justo en la barbilla de Nagato, lo que lo envió a patinar hacia atrás. Oye, Naruto no está luchando solo, tonto. Bee dijo mientras formaba la formación, mientras el joven Hokage se giraba y miraba a Nagato. Tiene razón, dijo Itachi mientras su Mangeki se mostraba prominentemente. Naruto tiene nuestra fuerza para ayudarlo contra ti, Kabuto. Y como él, no nos damos por vencidos. Hinata terminó mientras se paraba junto a su novio. Ya que ese es el nin que nos mostró a todos, y lo sigo justo a su lado. Naruto se secó la sangre de la mejilla y sonrió mientras regeneraba el daño que había sufrido y se golpeaba la mano con el puño. Y es por eso que, después de que Nagato esté sellada, vamos a encontrarte y vencerte a ti también, Kabuto. El cuerpo de Nagato se regeneró por completo y juntó las manos de golpe. Idealista sin sentido, solo voy a atrapar todo en Chibaku Tensei y trato con usted más tarde. Nagato separó sus manos, mientras se creaba una esfera negra y luego la lanzó directamente al cielo. Casi de inmediato, los árboles, las rocas y la misma tierra fueron arrancados del suelo. Incluso la forma sellada de Kakuzu fue arrastrada por primera vez al suelo, antes de ser enviada volando hacia arriba por la enorme atracción gravitacional. Y justo en el centro, el suelo fue levantado debajo de ellos mientras Naruto, Hinata, Killer Bee e Itachi fueron enviados hacia arriba, a kilómetros de distancia. Por kilómetros a la redonda, todo podía ver la pequeña luna comenzar a formarse a partir de la técnica de Nagato. Era como un agujero negro que tiraba de todo a su alrededor. De pie sobre un halcón gigante, un inseguro Suigetsu tragó saliva y miró hacia atrás.
Jo extendió su brazo y un pájaro se posó sobre él y asintió después de un momento. Naruto está ahí, Sasuke, dijo Jo después de un momento. Te tienes que estar bromeando. Iremos derecho a esa pelea donde se está formando la maldita Mon. Suijetsu demandó. ¿Estás loco? Sasuke lo miró con calma. Tenemos un objetivo aquí, Suijetsu. Matar a Naruto. Y ahí es donde vamos. Suijetsu estaba a punto de protestar cuando una mirada de Lucía prácticamente se licuó. Está bien, pero esa es tu pelea. Karin tuvo la idea correcta de abandonar el barco. Sasuke se ha vuelto loco. Los mataría a cualquiera de ustedes si interfirieran, así que está bien para mí, dijo Sasuke con frialdad. Vayamos adelante. Zona 0 de Chibaku Tensei. Los ojos de Hinata se agrandaron cuando fue arrastrada hacia el núcleo de Chibaku Tensei junto a Naruto, Bee e Itachi. Su tamaño crecía constantemente a medida que un caparazón de piedra, madera y otros escombros se comprimían alrededor de la esfera negra. ¿Qué es esta técnica? Preguntó Hinata en estado de shock. Es, creo que el jutsu más fuerte de Nagato. Naruto respondió mientras se estabilizaba. Cuando luché contra él, lo usó para atrapar mi forma de seis colas. ¿Cómo pudiste escapar? Itachi preguntó mientras trataba de estabilizar su equilibrio. Kurama, el nueve colas, estuvo a punto de romperse y fue a la forma de ocho colas. Naruto respondió mientras apretaba los dientes. Antes de eso, disparó tres Bijudama al centro pero no hizo nada, había demasiadas cosas en el camino. No tenemos más remedio que intentarlo de nuevo, dijo Itachi mientras Susanoo se formaba a su alrededor. Todos tendremos que lanzar nuestros ataques de largo alcance más fuertes en el núcleo. Killer B, con todo el poder del ocho colas, eres la mejor oportunidad que tenemos para destruir esto. Si funciona, romperemos el alar. Correcto. Naruto, Hinata y Bee dijeron al mismo tiempo. Senp, Fton. CH Dama Rasen Shuriken, Arte Sabio, Liberación del Viento, Super Gigante Rasen Shuriken. Naruto gritó mientras creaba dos brazos de chakra y creaba un Rasen Shuriken, y lo hacía crecer al mismo tamaño que Gamabunta. Killer Bee luego se transformó completamente en Geeky. Muy bien entonces, es hora de una rama de Bijudama. El chakra blanco y negro se arremolinaba alrededor de la boca de Bee y lo formó completamente. El Bijudama estaba completamente formado, del tamaño de la cabeza gigante de Geeky. Akksh Hisiken, puño de león de 8 trigramas. Hinata gritó cuando formó por primera vez su Hosiken, y echó las manos hacia atrás y las juntó detrás de ella y enfocó ambos puños de león juntos. Yasaka Magatama. Itachi terminó como su Susanoo, ahora completamente formado creó tres cuentas en forma de coma conectadas por una cadena de chakra. Fuego. Todos gritaron y dispararon sus ataques más fuertes de largo alcance justo en el núcleo de Chibaku Tensei. El Bijudama de Bee, siendo el más denso, fue atraído hacia el núcleo a la velocidad más rápida, seguido por el CH Dama Rasen Shuriken de Naruto. Yasaka Magatama de Itachi estaba un poco atrás, y Akksh Hisiken de Hinata que tenía la forma de un puño de león volador gigante de color azul, con un tinte de las llamas azules de Matatabi del chakra del Nibi estaba justo detrás. En casi una formación de diamante, los cuatro se estrellaron contra el núcleo del Chibaku Tensei, y explotó con tanta fuerza que toda el área se iluminó y una nube de polvo masiva de los escombros que habían sido succionados hacia la destrucción del punto gravitacional. Los ojos de Nagato escanearon el área, su pájaro logró sobrevivir a la destrucción de Chibaku Tensei y pudo ver toda el área. Debido a eso, justo cuando la espada de Totsuka de Itachi atravesó la nube de polvo, el usuario de Rinnegan ya estaba listo. Inmediatamente Gakip se activó y la mítica espada fue absorbida. Así funcionaría, Itachi. La espada de Totsuka puede ser un arma espiritual, pero cuando está equipada para tu Susanoo es puro chakra. Kabuto se burló cuando desde la nube de polvo el puño gigante del ocho colas se estrelló justo frente a Nagato. Te faltaste. ¿Hicimos nosotros? Preguntó Naruto detrás de Nagato y golpeó con un Rasengan en la espalda del usuario de Rinnegan. Ash y papel volaron de la espalda de Nagato cuando se estrelló contra el puño gigante transformado de Bee. No fue suficiente para dejarlo en el suelo todavía, pero fue una distracción suficiente para que Hinata se pusiera en posición. Nagato tropezó hacia atrás, justo en el rango de adivinación del líder Iga. Akerokugion SH, 8 trigramas 64 palmas. Hinata gritó mientras cargaba. Dos palmas. Golpeó a Nagato dos veces en el pecho haciéndolo tropezar hacia atrás. Cuatro palmas. Cuatro golpes más lo golpearon mientras patinaba hacia atrás. Ocho palmas.
8 golpes más poderosos golpearon cuando la red de chakras de Nagato comenzó a cerrarse. 16 palmas. 16 golpes poderosos en el Tenketsu clave hicieron que los brazos de Shura del usuario de Rinnegan se separaran del chakra que se cortó. 32 palmas. Más chakra de Shura fue cortado cuando el pájaro de Nagato cayó del cielo debido a que la transmisión de chakra se cortó. 64 palmas. Hinata terminó agregando otros 32 golpes para cerrar completamente la red de chakra de Nagato y golpeó con la palma de la mano su estómago para terminar el combo. Ellos lo encajonaron en. Kabuto jadeó en shock por la boca de Nagato mientras su Edo Tensei más fuerte en el campo luchaba por levantarse. Pierdes, Kabuto, dijo Itachi mientras desataba al gigante Kaki que se estrelló contra el usuario de Rinnegan. Cenizas y papel volaron del cuerpo dañado de Nagato cuando un bunshin de tinta de B lo agarró. Sellalo, B. Muy bien ahora. Finjutsu. Okutopasu Rudo, técnica de sellado. Octopus Old, gritó B en su forma geeky. 3, 2, 1, sellado. Nagato, debido a que Hinata había sellado todos sus puntos de chakra, ni siquiera podía usar las habilidades de un Tendogaki para romper el agarre, y todo su cuerpo estaba cubierto de tinta y estaba congelado en su lugar. El más fuerte de Kabuto en el campo, Edo Tensei, fue derrotado. Escondite de Kabuto. Kabuto, con una rabia inusual, rompió el suelo con su puño, haciendo que todos sus peones en el campo se cerraran. Apretó los dientes mientras sus anteojos bajaban hasta su nariz. Después de varios momentos, volvió a subir las gafas con la mano y sonrió. Los subestimé, dijo Kabuto mientras se estiraba. No importa. Aún tengo eso preparado, y dado que Nagato ha sido derrotado, es hora de enviarlo al campo. Detrás de él, los ojos del único Edo Tensei activo luego brillaron, rojos ya que estaba atrapado en un ataúd. El nigromante sonrió y su larga lengua lamió sus afilados dientes. Las cosas estaban a punto de ponerse interesantes una vez más, y finalmente reuniría los datos que necesitaba para completar su poder y usurpar la guerra de Tobi. Tierra de relámpagos. Naruto inspiró y expiró, habiendo desactivado su modo chakra y el modo sabio para recuperar un poco su resistencia de la batalla. El Byakugan de Hinata se apagó y B se transformó de nuevo a su forma normal. Itachi miró la forma sellada de Nagato y se aseguró de que estaba realmente derrotado. Luego se volvió hacia el joven Hokage y se arrodilló sobre una rodilla. Ese fue un buen plan que hiciste, Naruto, dijo Itachi mientras miraba al suelo. Ahora eres Hokage, y tengo una solicitud para una misión. Naruto parpadeó. ¿Eh? ¿Solicitud de misión? Hasta que Edo Tensei sea liberado, habrá más y más shinobis reencarnados que las fuerzas aliadas shinobi tendrán que enfrentar, dijo Itachi mientras miraba al joven Hokage. Gracias a Nagato, sé la ubicación de Kabuto. Iré y terminaré esto. ¿Solo? Preguntó Naruto. Diablos, no, al menos enviaré un clon para ayudar. No, necesitas guardar tus fuerzas, dijo Itachi mientras miraba a Hinata y Bere. Puedo dejarte con algunos conocimientos que me enseñaste, sobre todo saber que te convertiste en Hokage. Nunca trates de hacer todo por tu cuenta, o fallarás. Lo intenté en la vida, y mira dónde terminé. No podía confiar lo suficiente en mi hermano como para decirle la verdad de la situación, y él se ha ido a la oscuridad. No podía confiar en mis compañeros, ayudando así a Akatsuki a acercarse a lograr sus objetivos. Al final, todo lo que intenté fue un fracaso. Por eso, confío en ti Naruto, para que arregles todo de nuevo. Para salvar a Sasuke. Para detener esta guerra. Pero no deberías cargar con todo solo, como Hokage, te has convertido reconocido si dependes de su fuerza tanto como ellos dependen de la tuya. Yo, creo que entiendo, dijo Naruto después de un momento. Está bien. Itachi, esta será tu última misión de rango S. Acabar con Edo Tensei. Guay, Hokage-sama, dijo Itachi mientras miraba hacia arriba, su Sharingan activo, y desapareció en un Shunshin y desapareció en el bosque. No te defraudaré. Naruto se quedó allí varios momentos y pensó en lo que dijo Itachi. Sonrió, sintiendo la fuerza de todos los que confiaban en él, y la fuerza de los que estaban a su lado ahora. Justo cuando estaba a punto de volverse para ponerse en marcha con Hinata y B, varios shuriken, imbuidos de Raiton, se estrellaron contra el suelo a sus pies y saltó hacia atrás. Hola Naruto, dijo la voz familiar. Espero que te hayas vuelto más fuerte desde la última vez que peleamos. Sasuke, dijo Naruto desde arriba de ellos, Uchiha Sasuke descendió sobre el halcón convocado suyo. Parece que tendré mi oportunidad de salvar a Sasuke temprano, Itachi. Terminas tu misión, y yo terminaré esta. Continuará.
Notas del autor. Vaya, este fue un gran capítulo para escribir. Lamento que haya tardado tanto, sucedieron algunas cosas. Lo más importante es que conseguí un trabajo en el ínterin entre el último capítulo y este, que rompió el tiempo en la escritura. Ahora en el capítulo en sí, espero que les guste. Y lo admito, Itachi no es mi personaje favorito, como lo es con la mayoría de la gente. Fue escrito para ser una marca registrada de Merisue, alguien tan perfecto que cualquier factor genial que tenga o cualquier defecto anula el hecho de que está escrito para ser un personaje ideal, o en el caso de Itachi, un ninja ideal. Entonces, para esto, he mostrado sus límites, él puede ser sorprendido con la guardia baja y el nivel en el que lo vi en el manga. Por lo tanto, es casi igual a Jiraiya, aunque le iría peor contra Pain debido al simple hecho de que su resistencia no puede igualar y sin el modo Sage para empoderarlo, no puede luchar en múltiples caminos. Además, nunca le sentó bien a Rasa, el padre de Gaara, el ser tan fácilmente perdonado en el manga. Quizás era el peor Kage y el peor padre de toda la serie. Gaara, entendiendo por qué hizo lo que hizo, estuvo bien, pero perdonarlo, infierno. No. Especialmente porque Rasa nunca mostró remordimiento por convertir a Gaara en un arma, ni remordimiento por unirse con el maldito Orochimaru para aplastar a la hoja debido a sus débiles habilidades de liderazgo de Tsunagakure, lo que hizo que el Daimyo del Viento recurriera a Konoha para obtener una mejor competencia. De todos modos, lea y revise. Espero verte en el próximo capítulo. El Edo Tensei más fuerte. Uchiha Madara. Nagato. Sandaime Raikage. Kinkaku barra Yagura. Uchiha Itachi. Sasori. Kakuzu. Deidara. Capítulo 32. Naruto vs Sasuke, luz contra oscuridad. Capítulo 32. Naruto contra Sasuke. Luz contra la oscuridad. Lightning Country, ubicación exacta desconocida. Sasuke había llegado poco antes de ver partir a Itachi, por lo que no sabía que habían traído a su hermano mayor. Naruto encontró su mirada, viendo que sus ojos eran diferentes. Y no fue solo por el trasplante. Sasuke tenía un aspecto completamente diferente al de las dos últimas veces que habían peleado y las últimas veces que se habían encontrado. Imágenes de su mejor amigo aparecieron en su cabeza al recordar cuán arrogante y confiado era Sasuke durante su batalla en el Valle del Fin. Te reconozco como un ninja hoja, Naruto. Dijo Sasuke mientras se ponía su diadema de Konoha. Pero todavía no vas a tener un solo rasguño en mi frente. Sasuke, ¿qué pasó desde que luchamos en Iron? Pensó Naruto mientras agarraba el Trikunai de su padre. Incluso entonces, tus ojos, a pesar de estar sumergidos en la oscuridad, todavía estaban llenos de vida, pero ahora, es como si cualquier luz que hubiera en ellos se hubiera apagado. Naruto, o debería decir Hokage, Sasuke comenzó cuando una mirada un poco trastornada apareció en su rostro. Acabé con la división Road de Konoha y maté a Danzo. ¿Qué? Naruto y Hinata preguntaron en estado de shock. Jejejeje, Sasuke comenzó cuando una gota de sudor nervioso apareció en la frente de Killer Bee. Se sintió tan bien limpiar el crimen que se le había hecho a Uchiha. Estaba entusiasmado hundiendo Michidori en la espalda de Danzo y poniendo fin a su vergonzosa vida de una vez por todas. ¿Mató a Danzo? Pensó Naruto mientras bloqueaba el corte de Sasuke con el kunai de su padre. Sasuke, tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos ahora. Madara es. Cállate. Sasuke espetó mientras apuntaba con su espada a Naruto. Me importa un carajo lo que esté sucediendo en el mundo en este momento. Todo lo que me importa es matarte, Naruto, y acabar con la vida de cada shinobi de Konoha que pueda encontrar después. Suijetsu tragó saliva por detrás. Maldito Sasuke, realmente lo perdió. Está actuando más como Hyo ahora que como él mismo. Sasuke inspiró y expiró para calmarse mientras su Sharingan se concentraba en Naruto. Puedes defenderte o no. De cualquier manera, vas a morir. Sasuke, te vencí antes, señaló Naruto mientras su chaqueta Hokage ondeaba en el viento. Y tú también me ganaste una vez, luego le sonrió a su viejo amigo. Aunque esta vez, te voy a salvar. Sálvame. No quiero ni necesito que me salven, ¿cuántas veces hay que clavar esto en tu cráneo? No, lo haces, dijo Naruto mientras se ajustaba la diadema alrededor de la frente. Y esta vez voy a tener éxito. Sasuke soltó una risa oscura. Todo lo que vas a terminar está muerto. Tu charla de salvarme está hueca, y te mostraré lo hueca que es. Suijetsu, jugó, mantente fuera de esto, todo lo que harás es conseguir en la forma. Sé claro, cierto Sasuke. Dijo Suijetsu con un trago. En serio, luchar contra Danzo lo ha convertido en una persona diferente.
No me había asustado tanto desde que conocí a Orochimaru por primera vez. Karin realmente tuvo la brillante idea de irse cuando lo hizo. Como desees, Sasuke, dijo Jugo con calma, su sed de sangre fue momentáneamente reprimida por la presencia de Sasuke a pesar de la propia inestabilidad de Uchiha. Naruto miró a Hinata y Bere. Hinata-chan, ve, por favor no interfieras. Como Hokage, necesito hacer esto. Lo vencerás Naruto-kun, lo sé. Hinata dijo asintiendo. Cuidado con su espada relámpago, o te atravesará como una tabla. ¿Sí? Killer Bee rapeó para animar al joven Hokage. Esa chica de ojos blancos, es una higa, pensó Sasuke mientras agarraba su espada con más fuerza. Una vez que Naruto esté muerto, ella será la siguiente, le devolveré el dinero por lo que ese bastardo de ojos blancos me hizo en la cumbre. Naruto sacó su Trikuna y canalizó su Futon hacia él, creando una espada de viento a partir de él. Las nubes se juntaron arriba y se escucharon truenos mientras Kurama comenzaba a mirar atentamente la oscuridad que Sasuke estaba emitiendo. Ese mocoso se ha vuelto cada vez más como Uchiha Madara, realmente están escupiendo imágenes ahora, pensó el zorro gigante mientras miraba a Naruto. Y él, se parece al Shodaime Hokage, esta batalla se siente como si fuera en ese entonces y ni siquiera ha comenzado. Kurama observó intensamente a Naruto mientras el viento comenzaba a soplar en el mundo real y una breve imagen de, el Rikudzenin apareció detrás de él. Los ojos del Kibi se abrieron un poco, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. ¿Así que es viejo? ¿Este chico es el chico del que nos hablaste? Bueno, entonces, veamos qué puede hacer contra el odio del otro mocoso. A través del cielo, un solo rayo atravesó el cielo y en el instante en que Naruto y Sasuke escucharon el trueno, se lanzaron el uno contra el otro. Las chispas volaron de sus armas cuando el Uchiha canalizó un Chidori a través de su Chokut y chocó contra la espada Futon del Hokage. El Sharingan de Sasuke leyó fácilmente los movimientos de Naruto y bloqueó y esquivó cada tajo y golpe del joven Hokage. Killer Bee observó y notó que el juego de espadas de Uchiha había mejorado desde que habían cruzado las espadas. Esto no es bueno, Naruto está siendo rechazado. Por supuesto que lo es, Sasuke tiene la ventaja en Kenjutsu, agregó Giki mientras Naruto hacía varios bloqueos desesperados mientras cedía terreno. Todo lo que Naruto puede hacer es defenderse lo mejor que pueda hasta que pueda hacer algo de Taijutsu. Sasuke aumentó la velocidad y el poder de sus golpes hasta el punto en que comenzó a romper la guardia de Naruto. Aparecieron arañazos en la mejilla del joven Hokage después de que no pudo bloquear por completo un golpe por encima del hombro de Uchiha. Sasuke luego dio una patada giratoria después de clavar su espada en el suelo y golpeó con el talón el estómago de Naruto antes de seguirlo con dos golpes rápidos. La sangre brotó de los labios del Hokage por el ataque cuando Sasuke terminó con un corte dirigido al pecho de su rival. Naruto lo bloqueó, pero era demasiado semana y apareció un corte largo en su torso mientras patinaba hacia atrás. Naruto-kun. Hinata jadeó en shock mientras intentaba ayudarlo, pero Bee levantó su brazo y negó con la cabeza. Te meterás en el camino, yo. Tienes que confiar en Naruto. Naruto luego patinó hacia un lado y esquivó un corte de Sasuke antes de que arrojara dos bombas de humo al suelo. Explotaron y cubrieron el área de humo y ocultaron al Hokage de la línea de visión de Uchiha. Sasuke miró a su alrededor y movió la cabeza de un lado a otro mientras trataba de captar a Naruto al ver su chakra. Kage Bunshin no Jutsu, técnica de clon de sombras. Naruto gritó y en docenas de ráfagas de humo, el Uchiha fue rodeado, volviendo a esa vieja técnica. Sasuke se burló con una sonrisa y luego hizo un sello. Déjame volarlos a todos. Dio un salto en el aire y sus mejillas se hincharon. Katon. Kaki no Jutsu, lanzamiento de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Al igual que Naruto pensó, Sasuke lanzó una bola de fuego gigante directamente a la masa de clones que había creado. Desde el humo, tres clones atacaron a Uchiha desde tres lados, de frente y de izquierda y derecha. Tal como Naruto predijo, Sasuke destruyó los tres cargando un Chidori por todo su cuerpo. Un cuarto clon luego usó la apertura para atacar desde abajo excavando en el suelo. Los ojos de Uchiha se agrandaron cuando el clon le dio un rodillazo en la barbilla y luego pateó al Chokut para desarmarlo. ¡Maldición! Sasuke gritó mientras se volvía hacia atrás y cargaba un Chidori a través de su mano y lo convertía en una espada y apuñalaba al clon. El verdadero Naruto usó esa información para cargar a Sasuke a toda velocidad. Los ojos de Uchiha se movieron de un lado a otro y su Sharingan leyó los movimientos del Hokage.
Fue a atacar a Naruto, quien lo esquivó y pisoteó con el pie y usó uno de los movimientos de Kawazu Kumite a pesar de no estar en el modo sabio y golpeó con la palma de la mano el pecho de Sasuke y lo envió patinando hacia atrás. ¿Predijiste mis ataques? Preguntó Sasuke después de que dejó de derrapar. Sí, la forma en que destruiste a Kage Bunshins me dio la idea que necesitaba para encontrar un débil en tu guardia a pesar de que tu Sharingan estaba activado, dijo Naruto con una sonrisa. Pequeño truco que aprendí de Kakashi-sensei. 2 PT-Cat 32. Una sombra descendió sobre los ojos de Sasuke mientras miraba hacia abajo y, a pesar de sí mismo, sonrió. Ya veo, se secó la mejilla. Definitivamente no es como nuestras últimas batallas si vas a pelear así. Me he vuelto mucho más fuerte, Sasuke, dijo Naruto y el Uchiha saltó hacia atrás para ganar más distancia. Pero, yo también. Dijo Sasuke mientras hacía varios sellos. Katon. Grika no Jutsu, lanzamiento de fuego. Técnica de fuego del gran dragón. Naruto creó un clon primero antes de hacer sus propios sellos como una bola de fuego gigante, con la forma de un dragón que volaba hacia él. Katon. Endan, lanzamiento de fuego. Flame Bullet. Creó aceite en su estómago y lo exhaló por la boca antes de encenderlo para contrarrestar la bola de fuego del dragón de Sasuke. Ambas explosiones de llamas impactaron con una fuerza masiva y lucharon entre sí por el dominio. El suelo debajo del choque fue incinerado y un cráter fundido fue arrancado por el calor. Sasuke lentamente estaba tomando ventaja en la lucha debido a la habilidad inferior de Naruto con el Katon, pero el Hokage ya había planeado con anticipación. En un lugar seguro, uno de sus Kage Bunshin se sentó con las piernas cruzadas mientras aprovechaba y equilibraba la energía natural con su propio chakra. Cuando se creó el chakra Senjutsu completamente equilibrado, se disipó automáticamente y envió el chakra equilibrado directamente al original. Las marcas de color naranja rojizo aparecieron alrededor de los ojos de Naruto, que se habían vuelto amarillos con una pupila parecida a un sapo, cuando ingresó al modo sabio. El efecto fue casi inmediato. Katon de Naruto. Endan se triplicó, cuadruplicó en tamaño y poder y comenzó a forzar al Grika de Sasuke a retroceder con tremenda fuerza y poder. El Uchiha apretó los dientes mientras su cuerpo era empujado hacia atrás por el choque mientras mantenía la intensidad de su propia llama. Maldita sea, cómo su ataque se volvió tan fuerte tan rápido. Sasuke pensó mientras el aire chisporroteaba por el calor. No importa, sus ojos luego giraron cuando su Eternal Mangekyō Sharingan se activó. Amaterasu. Al igual que en su batalla con Itachi, donde fue su hermano mayor quien ganó el enfrentamiento usando Amaterasu, Sasuke hizo lo mismo. Las llamas negras envolvieron las suyas y comenzaron a devorar al Endan de Naruto, potenciado por Senjutsu. El ardiente infierno de Amaterasu apagó por completo el jutsu del Hokage y saltó hacia atrás sorprendido. ¿Ya sacaste el Mangekyō Sharingan? Preguntó Naruto y a pesar de sí mismo, apareció una sonrisa. ¿Ya te estás poniendo serio, no? Sasuke disipó las llamas y miró de cerca al Hokage, y se rió entre dientes. Eres uno para hablar. Esa forma de nuevo, al igual que en la cumbre Kage, pero, lo que parecían ser llamas azul oscuro aparecieron alrededor de Uchiha. Me he vuelto mucho más fuerte desde entonces. Susanoo. Naruto gruñó y se protegió cuando la caja torácica de Susanoo se formó alrededor de Sasuke, que rápidamente ganó un torso y finalmente piel y ropa. Pero lo que lo diferenciaba del nivel al que había accedido contra el Hokage en la cumbre Kage y lo que Itachi podía lograr con el jutsu, la forma completa ahora era dos veces más alta, casi 30 metros de altura en toda su altura. Y tenía piernas, y Naruto dio un paso atrás mientras Sasuke flotaba en la cabeza de su Susanoo. Bueno, eso es nuevo, dijo Naruto mientras Sasuke formaba una espada. Maldita sea, es enorme, pero no tiene esa armadura que tenía en la cumbre. ¿Está guardando esa forma para algo? A estas alturas, Hinata, Killer B, Suigetsu y Hyo habían evacuado el área para no quedar atrapados en el fuego cruzado. La joven líder Iga tenía una mirada nerviosa en su rostro, incluso sin su Byakugan activado, podía sentir la pesadez y el cambio del chakra de Sasuke incluso desde la distancia a la que estaban. Suigetsu se llevó la mano a la barbilla mientras la miraba. Entonces, ¿cuál es tu historia? Preguntó Suigetsu, mostrando uno de sus afilados dientes puntiagudos. Entiendo por qué el aterrador Jinchūriki de ocho colas, quien, por cierto, no quiero pelear de nuevo, está aquí, pero ¿por qué tú? ¿Algo sobre tus ojos? Hinata no respondió mientras mantenía sus ojos enfocados en el área donde Naruto y Sasuke estaban peleando. El Ōzuki luego se acercó y agitó su mano frente a su cara y ella saltó y casi instintivamente adoptó una postura Jiken.
Suigetsu se rió de eso. No aquí para pelear contigo. No es que me oponga, pero vamos, responde mi pregunta. ¿Eh? Pregunta. Te desconectaste y miraste la pelea de Hokage y Sasuke hasta ahora y, uf, es como si estuviera hablando con Karin. Ella es la novia de Naruto, yo. Así que aléjate, hermano. Killer B intervino y Uzuki parpadeó. Bueno, ese es un paso que Karin nunca dio con Sasuke, así que no es lo mismo, dijo Suigetsu encogiéndose de hombros. Aunque tus ojos son los Byakugan, dijo Hinata mientras lo miraba. Soy un Iga. Ah, como ese tipo con el que Sasuke luchó en la cumbre. Je, nunca lo había visto ser tan superado en mano a mano como contra ese tipo. Nejin Ii-san era el guardia de Naruto-kun para la cumbre Kage, con Kakashi-sensei, dijo Hinata, sintiendo un poco extraño que estuvieran teniendo una conversación casual con el enemigo. ¿No eran los aliados de Sasuke en Akatsuki después de todo? Espera, Nii-san. ¿Es tu hermano? Suigetsu preguntó y se rió. Si ese es el caso, probablemente podrías patearme el trasero o patear el de Jugo. ¿Verdad, Jugo? Sasuke parece estar poniéndose serio, dijo Jugo mientras todos miraban y vieron al Susanoo de Sasuke parado sobre los árboles en el área donde estaba luchando contra Naruto. Sasuke formó una espada con una de las flechas de Susanoo y atacó a Naruto con tremenda fuerza. El Hokage saltó fuera del camino en el último segundo cuando el corte dejó una enorme onda de choque que atravesó el bosque hasta el borde. Naruto corrió alrededor de Sasuke mientras trataba de encontrar una abertura solo para que el Uchiha girara sin esfuerzo después de que lo rastreó y golpeó uno de los puños gigantes de Susanoo. Naruto patinó hasta detenerse y recibió el golpe con el suyo. A pesar de que el Susanoo de Sasuke se elevaba sobre el Hokage, canceló la fuerza del golpe con el suyo a pesar de que el suelo se rompía bajo sus pies. El Uchiha luego siguió con una patada de Susanoo que Naruto no pudo bloquear. Salió volando hacia atrás y se estrelló contra varios árboles antes de estrellarse contra un acantilado al otro lado del campo de batalla. Ugh, esa cosa golpea tan fuerte como Shinra Tensei de Nagato, Naruto gimió cuando su sentido del chakra se encendió para advertirle. Inmediatamente saltó, justo cuando una de las flechas gigantes de Susanoo se estrelló contra el lugar donde estaba incrustado y destruyó el acantilado por completo. Sasuke saltó en el aire y cargó a Raiton en su ballesta Susanoo. Luego disparó literalmente varios rayos directamente a Naruto, quien los esquivó y los esquivó antes de que el Uchiha creara una espada en Tonkatsu y cortara después de que él cerró la distancia. El Hokage saltó y creó un Chōdama Rasengan gigante y lo estrelló directamente contra el pecho de Susanoo de Sasuke. Sasuke gruñó y su Susanoo patinó hacia atrás, y el gigante Rasengan explotó con suficiente fuerza para nivelar la mayor parte del bosque. Ese ataque es aún más débil que el que usaste contra mí en la cumbre, se burló Sasuke desde el interior de la nube de humo y polvo que había sido levantada desde Chōdama Rasengan. Naruto sonrió. Todavía estoy calentando, Sasuke. Solo espera. Sasuke luego disparó varias flechas de Susanoo más en rápida sucesión, incluidos rayos y flechas envueltas en llamas negras. Usando su chakra sintiendo que Naruto esquivó, se agachó, o en las cajas de flechas Susanoo ordinarias los destrozó con un puñetazo o patada de Kawazu Kumite. Luego echó la mano hacia atrás y creó un Rasen Shuriken que sopló el humo restante. Toma este, Sasuke, Fton, Rasen Shuriken. Naruto arrojó su Rasen Shuriken directamente al Susanoo de Sasuke, que convirtió su ballesta en un escudo gigantesco. El Rasen Shuriken impactó el escudo con tal fuerza que una onda de choque en forma de halo salió del escudo de Uchiha. Las chispas volaron tanto del ataque como de la defensa mientras luchaban entre sí y el chakra Susanoo comenzó a cortarse y afeitarse. Sasuke apretó los dientes cuando su construcción de chakra comenzó a ser rechazada por la fuerza de la técnica de Naruto. Y luego el Rasen Shuriken explotó en una cúpula de viento gigante que comenzó a rasurar más del Susanoo de Sasuke. El Uchiha gruñó cuando numerosas hojas diminutas de chakra bombardearon la construcción de chakra gigante y las capas de la defensa fueron afeitadas. Pero al final, después de que el Fton Rasen Shuriken disminuyó, el Susanoo de Sasuke todavía estaba en pie, aunque muy dañado. Sin el poder adicional de estos ojos, Naruto habría perdido esa técnica como la última vez, dijo Sasuke mientras flotaba en el centro de su Susanoo. El daño sufrido por el Fton Rasen Shuriken había destruido la mitad del Susanoo de Sasuke, alrededor del par de brazos izquierdos que tenía el escudo de la ballesta. Su rostro había sido despojado a su forma esquelética, y había lugares donde el ataque de Naruto se había abierto paso por completo.
Finalmente, el Susanoo tuvo su esqueleto y su caja torácica completamente expuestos después de ser desnudado por el joven Rasen Shuriken del Hokage. Maldita sea, esa cosa se puso más difícil, dijo Naruto cuando una gota de sudor apareció mientras su modo sabio comenzaba a desvanecerse. Maldita sea, no pude reunir lo suficiente para una duración completa. Sasuke luego extendió sus manos y dio un grito. Se agregó más chakra a su Susanoo, que se reparó rápidamente y cuando sus brazos izquierdos se reformaron, los apretó para probarlos. Le dio una pequeña sonrisa arrogante a Naruto. Parece que esta batalla termina un poco antes de lo que pensé, dijo Sasuke mientras cargaba una nueva flecha en su ballesta Susanoo reformada. Esa forma tuya ya ha terminado. Con eso, el chakra amarillo comenzó a estallar alrededor del cuerpo de Naruto cuando se disparó la flecha de Susanoo. El Hokage se puso de pie y se giró para enfrentar el ataque de Sasuke mientras todo se movía en cámara lenta a su alrededor. Y justo ante los ojos de Uchiha, Naruto desapareció en un destello amarillo y dejó la flecha para golpear el aire vacío. Los ojos del Eternal Mangekyō Sharingan de Sasuke se movían de un lado a otro en confusión mientras trataba de seguir los movimientos de Naruto. ¿Qué demonios, dónde diablos se fue? ¿Me estás buscando, Sasuke? Sasuke miró hacia arriba para ver a Naruto, de pie sobre su cabeza Susanoo en su nueva forma, el modo Kurama Chakra. El chakra dorado parpadeó alrededor de su cuerpo como una llama, y el Uchiha pudo ver los tomoes alrededor del cuello de Naruto así como los símbolos del nuevo sello en su estómago, y finalmente pudo ver que su cabello le había dado dos cuernos. Sasuke gruñó y se estiró para agarrarlo solo para que Naruto desapareciera y comenzara su contraataque. Big Senkran, bala de destello de bestia con cola. Naruto gritó mientras cargaba su velocidad de nuevo. A toda velocidad lanzó una patada lateral devastadora al Susanoo de Sasuke, lo golpeó en el tobillo y lo atravesó. El Uchiha tropezó cuando su Susanoo se hundió en una rodilla antes de que el Hokage le diera otra patada al pecho de la construcción de chakra y este se estrellara contra su espalda. El chakra Susanoo explotó en el punto de impacto, dejando un agujero de tamaño humano. Sasuke reaccionó lo más rápido que pudo y transformó la ballesta en otro escudo mientras Naruto ganaba velocidad. Para Sasuke, ahora estaba rodeado por un ejército de Naruto que parpadeaba a su alrededor. ¿Creó más Kage Bunshins? Su Eternal Mangekyō Sharingan giró un poco y pudo ver que fueron creados a partir de chakra, pero no eran Kage Bunshins ni simples Bunshins, sino imágenes posteriores. ¿Cómo diablos, es tan rápido? Inmediatamente, el Susanoo de Sasuke fue enviado por el aire después de ser pateado al cielo por Naruto que apareció detrás de él. Esta vez estrelló su puño en la espalda del constructo de chakra y luego creó dos brazos de chakra gigantes que eran del tamaño de las propias manos de Kurama. El Uchiha gruñó cuando el Hokage luego terminó su ataque aplastándolo con toda su fuerza con las manos gigantes contra el suelo lo suficientemente fuerte como para dejar un cráter. El Susanoo había sido despojado de Sasuke, todo lo que quedaba después del impacto eran llamas parpadeantes de color azul oscuro. Naruto aterrizó y sus emociones negativas lo advirtieron y esquivó un aluvión de shuriken cuando Sasuke, ahora cubierto de moretones y su labio sangrando, lo atacó con su espada. El Hokage bloqueó el corte con su antebrazo. Las chispas volaron de la hoja mientras trataba de cortar la capa del modo Kurama Chakra de Naruto y Sasuke apretó los dientes y cargó contra un Chidori. Muere, Naruto. Rugió mientras iba a apuñalar al Hokage en la cabeza. Su ataque atravesó el rostro de Naruto, solo para que Sasuke se diera cuenta de que era otra imagen residual. El Uchiha dio forma a su Chidori en un Chidori e hizo y cortó salvajemente con rabia. Esa velocidad, la superaré a través de la gran cantidad de ataques. Sasuke se está volviendo realmente desquiciado, pensó Naruto mientras esquivaba el siguiente ataque de Sasuke. No está luchando en absoluto como lo hizo contra mí en el Valle del Fin ni en la Cumbre Kage. PFFT, por supuesto. Mira sus ojos, Naruto, dijo Kurama y Naruto miró hacia arriba. Choque, es lo confundido que estás y estás dejando que te consuma. El Uchiha gruñó oscuramente. ¿Qué sabrías al respecto? Nada, pero cálmate, dijo Naruto y decidió golpear la parte de su rivalidad con Sasuke. De lo contrario, nunca me vencerás, es posible que tengas mejores ojos, pero ahora están nublados. Sasuke se detuvo ante eso y se encontró con la mirada de su antiguo rival. Exhaló lentamente y cerró los ojos, y cuando los abrió, Naruto pudo ver que estaban un poco más claros que antes. Gracias, Naruto, estaba a punto de perder la cabeza. El chakra Susanoo comenzó a formarse nuevamente a su alrededor. Necesito vencerte sin volverme loco, y luego Konoha obtendrá lo que se merece.
No dejaré que eso suceda, Sasuke, dijo Naruto con una sonrisa. Ya que voy a golpearte y darte un poco de sentido común finalmente. Sasuke apretó un poco los dientes. ¿Por qué te preocupas tanto por mí? Porque soy tu amigo, le dijo Naruto con seriedad mientras la boca de Uchiha se abría un poco. Esa es la única razón por la que alguna vez necesitaré. Sasuke comenzó a flotar mientras su Susanoo recuperaba su forma humanoide completa, y seguía creciendo más y más. Bueno, entonces aplastaré esa vieja amistad, anunció mientras su Susanoo ganaba armadura, y Naruto dio un paso atrás por el tamaño. Y lograr mis metas. Oye, ¿no se está volviendo un poco más grande de lo normal? Preguntó Naruto mientras el gigante blindado Susanoo estaba sobre él, a casi 400 metros de altura. El chakra azul oscuro parpadeó como una llama alrededor de la construcción del chakra y sus largas túnicas blindadas oscurecieron por completo sus piernas, y tenía una versión gigantesca de la ballesta que tenía la etapa completa, así como una espada de hoz larga y flechas hechas de raitón. Y entonces, esto es malo, dijo Kurama en la mente de Naruto. Está casi en la etapa en la que puede estabilizar esa construcción de chakra masiva y hacerla más grande. ¿Has visto antes a este tipo de Susanoo gigante? Y puede hacerse aún más grande. Madara puede usar esta técnica, la suya es de color azul, respondió Kurama mientras miraba a través de los ojos de Naruto. Lo vi por primera vez cuando lo usó para inmovilizarme y tomar el control de mí por primera vez, la segunda vez lo usó para cubrirme y luchar contra Hashirama. Cuidado, esa cosa puede volverse aún más grande y fuerte. Naruto se mordió el pulgar. Puede que no sea lo suficientemente grande, pero es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse cara a cara con ese Susanoo gigante. El Hokage luego hizo una pausa. Espera, ¿por qué me ayudas? Ya que no quiero morir contigo, idiota. Kurama le espetó. Y quiero ver hasta dónde puedes llegar contra este nexo de odio. Naruto luego golpeó su palma hacia abajo. Cuchillo y Senjutsu, técnica de invocación. En una enorme bocanada de humo, el Hokage convocó a uno de los sapos. Estaba apuntando a Gamabunta, pero en cambio. ¿Je, Naruto, me estás llamando para pelear? Gamakichi. Preguntó Naruto un poco sorprendido. Te hiciste grande. ¿Pero dónde está tu papá? Je, los sapos crecemos rápido Naruto, no lo olvides. Y papá todavía se está recuperando de una batalla hace unas semanas. Gamakichi respondió mientras encendía el enorme cigarrillo en su boca. Con 120 metros de altura, Gamakichi era 20 metros más alto que su padre ahora, y llevaba una katana gigante en lugar de un dosu y llevaba una versión gigantesca de su chaleco y un nuevo collar de sapo. Y tampoco es el único que logró dominar el modo sabio. Los ojos de Naruto se abrieron un poco, pero el Susanoo con armadura gigante de Sasuke mantuvo su atención. Hablaremos más tarde, tenemos que patear traseros. No tienes que decírmelo dos veces. Dijo Gamakichi mientras el Uchiha se burlaba un poco. ¿Traer un sapo de gran tamaño a esto? No cambiará nada, dijo Sasuke mientras atacaba a Naruto y Gamakichi con una de las espadas gigantes de su Susanoo. El nuevo Toad Boss cargó el chakra Senjutsu en sus poderosas piernas largas y saltó en el aire a una velocidad sorprendente y superó al gigante Susanoo de Sasuke. Inmediatamente realizó un sello y sus mejillas se hincharon y luego lanzó una ráfaga de aceite por la boca. Naruto captó la idea e hizo un sello y sopló un katon. Endan, katon, Gamayu Endan, lanzamiento de fuego, bala de llama de aceite de sapo. Una poderosa llama combinada envolvió al gigante Susanoo de Sasuke con suficiente calor y poder de fuego destructivo para derretir una montaña entera hasta el nivel del mar. Justo cuando las llamas terminaron de bañar la construcción de chakra, una de sus espadas gigantes atravesó las llamas como si no fuera nada. El Uchiha sonrió maliciosamente mientras apuntaba su nueva ballesta gigante a Naruto y Gamakichi que aterrizaron, y cargó una de las nuevas flechas de Susanoo. Muere, Naruto. Con eso, la flecha gigante, que había sido cargada con un chidori para hacerla completamente electrificada, se disparó directamente al sapo gigante y al Hokage. Sus sentidos de peligro les permitieron saltar fuera del camino y la flecha se estrelló inofensivamente en una montaña de tamaño mediano detrás de ellos, que explotó en una lluvia de rayos. Naruto tragó saliva un poco ante la potencia de fuego que ejercía Sasuke, pero se volvió para mirar a su antiguo amigo una vez más. Gamakichi, manténlo ocupado. Voy a mezclar mi modo chakra con el modo sabio. Correcto. Gamakichi gritó mientras se lanzaba hacia Sasuke y sacaba su katana. No tardes mucho. Agua, ¿el sapo quiere morir tan rápido?
Sasuke se burló mientras blandía su espada Susanoo hacia Gamakichi. El hijo del jefe sapo sonrió y bloqueó, y desvió la espada gigante sin mucho esfuerzo, debido a que su propia fuerza fue mejorada por el modo sabio. Naruto se quedó quieto en la frente de Gamakichi mientras absorbía la cantidad requerida de energía natural. Con cada golpe bloqueado o intercambiado, hubo poderosas ondas de choque que tallaron el área y dejaron surcos profundos en el suelo. Sasuke gruñó molesto y avanzó para tratar de alejar a Gamakichi de una patada. El hijo del jefe sapo saltó hacia atrás y sus mejillas se hincharon y disparó varias balas de agua gigantescas directamente contra la construcción de chakra. El Susanoo con armadura as. Naruto, toma a Sakura y huye. No quiero ver a nadie más morir frente a mí. Maldita sea, ¿por qué lo recuerdo ahora? Preguntó Sasuke, la imagen de su yo en los exámenes Chunin, plagado por el sello maldito luchando para luchar contra Gaara, todavía estaba grabada en su mente. Yo, Naruto, ¿ya terminaste? Gamakichi gritó mientras saltaba fuera del camino de otro Susanoo Arrow gigante, esta vez estaba bañado por las llamas de Amaterasu. Las marcas rojo-naranja aparecieron alrededor de los ojos de Naruto, y su modo de chakra se encendió cuando terminó de mezclarse y equilibrarse con energía natural. ¿Sí? Sus ojos se abrieron y aparecieron los ojos en forma de cruz. Gracias por ganarme tiempo, Gamakichi. No hay problema. Acabemos con esta batalla. Naruto luego levantó su mano y apareció un chakra blanco y negro a su alrededor y lo enfocó. El chakra blanco y negro giraba a su alrededor mientras lo hacía crecer hasta el tamaño de un Dama Rasengan, y finalmente dos brazos de chakra le agregaron Fton. Cuatro espadas giraron alrededor de la densa bola negra mientras Gamakichi desaparecía en una nube de humo para darle al Hokage una cortina de humo. Fton. Biju Dama Rasengan, lanzamiento del viento. Bestia con cola Big Ball Rasengan. Otro nuevo ataque, Naruto. Tráedelo. Sasuke rugió y expandió su ballesta Susanoo gigante en un enorme escudo como antes. Usted no será capaz de pasarlo. El Biju Dama Rasengan se estrelló contra el colosal escudo con suficiente fuerza para hacer que la construcción de chakra gigante se deslice un poco hacia atrás. El chakra azul oscuro salió volando de él cuando las cuchillas Fton que giraban alrededor de la esfera oscura y densa de chakra perforaron el escudo. Naruto golpeó dos brazos de chakra contra el suelo y los usó para empujar más hacia el gigante Susanoo. De nuevo, él está empujando mi mejor técnica, mi defensa definitiva de vuelta. Sasuke pensó enojado mientras golpeaba el pie de su Susanoo hacia adelante para tratar de empujar hacia atrás. No ganará esto. Tú, sigues tratando de seguir adelante, dijo Naruto mientras enviaba otro brazo de chakra al suelo. Sin embargo, siempre, das dos pasos atrás. Nunca puedes avanzar con eso. La ceja de Kurama se arqueó. Bueno, lo estaré, él está rechazando esa cosa a pesar de que solo tiene el tamaño de un humano. Apareció una sonrisa de complicidad. Aunque ese es el mocoso para ti, sigue empujando hacia adelante, como lo hizo contra mí. Tanto Naruto como Sasuke gritaron cuando el Biju Dama Rasengan detonó con la fuerza suficiente para vaporizar tres montañas. Una explosión de cúpula gigante sacudió el área y Killer B se vio obligada a transformarse en Geeky para proteger a Hinata, con su Ijetsu y Jugo cubriéndose detrás de sus tentáculos. Los terremotos del choque se pudieron sentir durante decenas de kilómetros, e incluso algunos miembros de la quinta división sintieron las secuelas del choque. Sede de los Shinobi aliados, Kumogakure. La esfera de agua sensorial se hinchó cuando el chakra liberado del Susanoo blindado de Sasuke y el Biju Dama Rasengan de Naruto causó la aparición de una montaña que empequeñeció al resto de las fuerzas en el campo. A pesar de que estaban a cientos de kilómetros de la batalla, hubo leves temblores por la fuerza de sus técnicas. Shikaku frunció el ceño mientras se llevaba la mano a la barbilla barbuda. Nunca esperé que Sasuke fuera enviado a la batalla tan pronto, ¿está trabajando de forma independiente o con Akatsuki? Shikaku murmuró para sí mismo mientras el equipo sensorial seguía tratando de mantener la integridad de la esfera en su lugar. Ni Naruto ni Sasuke han sufrido ninguna lesión significativa o pérdida de chakra, ¿verdad? No, pero con el ritmo al que van, no esperaría que eso dure, informó Ao desde su estación. Siento el poderoso chakra del 8 colas, parece que Killer B-sama está tratando de mantener a Hinata sana a salvo de las ondas de choque. Dado que Ao todavía estaba en la primera división, no quien la cuarta división, y Tsunade había entrado en entrenamiento para dominar el modo sabio de su abuelo, Shikaku era ahora el oficial de mayor rango en el cuartel general.
Miró el mapa y tomó una decisión. No importa el resultado, Madara o Kabuto intentarán aprovechar la situación y tratar de tomar a Naruto en su punto más débil, dijo Shikaku después de un momento. Prepara el pelotón de la guardia del Hokage. ¿Para qué? ¿Enviaremos al mejor médico del mundo para que Naruto vuelva a estar en forma después de esta pelea, o para salvar su vida si Sasuke logra tener suerte? Respondió Shikaku. Sakura será desplegada en su posición. Enviando el mensaje ahora, dijo Inoichi desde el área de comunicaciones. ¿Será suficiente con ella allí? Debería serlo. Con ella, Hinata y Killer B-sama allí, será mucho más difícil para Madara o Kabuto sacar provecho de tomar a Naruto, dijo Shikaku mientras cruzaba las manos a la espalda. Vigile de cerca la batalla, quiero actualizaciones constantes. Ay, Shikaku-san. Van a necesitar una etiqueta para teletransportarse, Mabui, ¿hay alguno de los Kunai de Yondaime en Kumogakure? Preguntó Shikaku. Hemos recogido muchos de ellos en la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Los recuperaré, Shikaku-san, dijo Mabui mientras corría hacia los archivos. Shikaku asintió mientras la veía irse. Se volvió hacia la esfera de agua del sensor para ver el poder que estaba girando. Lightning Country, ubicación exacta desconocida. Naruto jadeó un poco mientras miraba la construcción de chakra gigante mientras el humo se despejaba alrededor del área. Su modo Sage Kurama Chakra había comenzado a parpadear, había puesto más del chakra combinado de Senjutsu y nueve colas en el ataque de lo que esperaba. El joven Hokage cayó de rodillas, jadeando por aire exhausto ahora. Pero, había funcionado, mientras el Susanoo con armadura gigante todavía estaba de pie, había un enorme agujero abierto en su lado izquierdo, la joya donde Sasuke estaba flotando estaba agrietada y su escudo había sido completamente destruido. Esta pelea no ha terminado, Naruto. Sasuke gritó enojado mientras la sangre goteaba de su frente y labio. Estás casi sin poder, pero el mío todavía está creciendo. El chakra inestable del Susanoo blindado de Sasuke luego explota y se expande en tamaño y poder. Creció a más de un kilómetro de altura, su segundo par de brazos se convirtió en alas escamosas. La máscara que llevaba el Susanoo ganó una nariz larga y puntiaguda con seis agujeros donde se uniría a la armadura. Y su armadura se transformó en la de un samurái, y luego el Uchiha desenvainó una de las espadas que tenía en sus alas, una katana gigante. Mierda, eso es realmente malo. Perfecto Susanoo, exactamente lo que Madara podía hacer. Perfecto Susanoo. Sí, Madara solo pudo lograr eso con esos ojos fusionados suyos, del mismo tipo que Sasuke tiene ahora. Sasuke sonrió mientras daba un paso y su espada gigante estaba en alto. Esto se acabó, Naruto. Incluso si pudieras acceder a esa forma antes, este es el vértice del poder Uchiha. No puedes derrotarme. Su Sharingan podía ver que los niveles de chakra de Naruto eran más bajos de lo normal. No me sorprende, estás fuera de poder. Es hora de terminar con esto. Fue en ese momento que Kurama tomó su decisión. Naruto, si quisieras tomar prestado más de mi poder, no me importaría. ¿Otro tira y afloja de chakra? Idiota, no tenemos que hacer eso esta vez. Dijo Kurama con una sonrisa. Voy a apostar por ti, si puedes vencer a Sasuke, supongo que el odio no será tan difícil de vencer, incluso el mío. Naruto sonrió. Seguro, siempre dijiste que no te gustaba estar en un mocoso como yo. Ya no está tan mal aquí, especialmente desde que recreaste mi guarida y me quitaste la jaula, dijo Kurama mientras empujaba su puño como una mano hacia adelante. Conecta tu chakra con el mío. Mientras lo hacían, Naruto sonrió al recordar las palabras de Iruka. Ya no es el zorro demonio. Es Uzumaki Naruto, mi camarada en la hoja. Ya no eres un Demon Fox. Eres Kurama, mi camarada en la hoja. Naruto le dijo directamente a Kurama. Naruto golpeó con su puño el de Kurama, y los dos sonrieron. Y luego, en el mundo real, el joven Hokage se puso de pie y miró a Sasuke con renovado fuego. El chakra amarillo anaranjado se encendió a su alrededor, mucho más grande de lo que normalmente sería en su modo Kurama chakra. Yo, sin poder. Solo estoy comenzando, Sasuke. Naruto anunció cuando el diseño de la capa cambió. Fuerzas aliadas Shinobi, Kumogakure. En la esfera de agua del sensor, las montañas que representaban a Naruto y Sasuke de repente se hicieron mucho más grandes, se sentía irreal. Casi todo lo demás en todos los campos de batalla quedó completamente eclipsado por la repentina afluencia de chakra. Los ojos de Ao se agrandaron al reconocer el chakra. Naruto, ahora está desatando todo el poder del nueve colas. Shikaku frunció el ceño. Sasuke se ha vuelto tan fuerte, ¿eh? Pensar que Naruto tendría que dejar que el nueve colas... No, todavía siento el chakra de Naruto.
está mezclado fusionado con el del zorro. Ao dijo mientras observaba. Similar a lo que puede hacer Killer B-sama. Los ojos de Shikaku se abrieron al reconocerlo. Eso significa, que lo hizo. Ha domesticado completamente al nueve colas. Esperemos que sea suficiente para derrotar a Sasuke, no había sentido ningún poder como este en él antes, dijo Ao con gravedad. Mabui luego regresó corriendo con varios de los Kunai de Minato. Estoy listo para usar mi técnica para llevar uno de estos a donde el Hokage está peleando. Excelente. Haremos los preparativos finales. Con eso, Mabui corrió hacia la plataforma que usó para la técnica de transporte. Shikaku se volvió para ver cómo se desarrollaba la batalla mientras respiraba tranquilamente por la nariz. Si sucediera lo peor de los casos, tendría que enviar a una, si no más, de las divisiones para salvar a Naruto de Sasuke, pero ¿serían capaces de derrotar a Uchiha en esa nueva técnica suya? Lightning Country, ubicación exacta desconocida. Aparecieron círculos negros en sus manos, el símbolo de Uzumaki apareció en su estómago cuando ganó una nueva chaqueta que tenía una capa interna negra, y sus ojos adquirieron la pupila de gato que tenía en sus formas más antiguas. El chakra formó un collar alrededor de su cuello que tenía tres tomoe a cada lado de su cuello, y finalmente su chaqueta de Hokage quedó cubierta por el nuevo chakra que cubría su cuerpo, con el sexto Hokage enmarcado por cuatro líneas. Y luego, para sorpresa de Sasuke, el chakra explotó hacia afuera y se convirtió en un avatar de chakra masivo del zorro demonio de nueve colas. Era casi del mismo tamaño que el Susanoo perfecto del propio Uchiha, solo 1 o 2 metros más corto y estaba cubierto por el mismo chakra amarillo anaranjado que cubría el propio cuerpo de Naruto. Las líneas negras bajaron hasta las manos de Kurama, y había un círculo en su estómago y hombros, y finalmente varias líneas gruesas subieron por sus gigantescas nueve colas. Tú, domaste al Kibik para pelear conmigo. Preguntó Sasuke, sonando un poco, asombrado e incrédulo. ¿Domesticado? No, Kurama y yo somos socios, y como estamos compartiendo un cuerpo, los dos te patearemos el trasero. Naruto replicó, ahora flotando en la boca de Kurama. Cuidado Naruto. Esta es nuestra primera transformación completa de Bijuu, según mi estimación son 5 minutos, advirtió Kurama en su mente. ¿5 minutos? Tiempo más que suficiente. Sasuke enfrentó su ataque cargando hacia adelante dentro de su Perfect Susanoo, el suelo temblando entre los dos gigantes construcciones de chakra de los pies. El Uchiha luego hizo un corte horizontal que el Hokage esquivó y esquivó mientras una ola de destrucción se desataba desde la espada. Una línea de 6 grandes montañas detrás de ellos se cortó por la mitad y el resto del área quedó completamente aplastada. Naruto tomó represalias mientras usaba las colas de Kurama para golpear al perfecto Susanoo de Sasuke, cada golpe desataba la misma cantidad de fuerza que el corte inicial que usó el Uchiha. Los ojos de Hinata se agrandaron mientras Sub-Yakugan observaba la batalla. El nivel de esta batalla es irreal. De repente, uno de los Kunai del Yondaime Hokage apareció justo a sus pies, seguido por 4 personas. El pelotón de la guardia del Hokage, y Sakura. Hinata parpadeó sorprendida. ¿Sakura-chan? ¿Cuándo? Me enviaron aquí para ayudar a Naruto después de la batalla, entonces sintieron los temblores y Sakura miró la magnitud de la batalla. Y, él está luchando contra Sasuke-kun otra vez. No me sorprendería si este fuera el nivel que tenían Senju Hashirama y Uchiha Madara hace décadas, comentó Giki mientras apretaba sus colas alrededor de ellos para mantener el escudo en alto. Nunca pensé que Naruto lograría hacerse amigo de Kurama a tiempo para luchar contra el gigante Susanoo de Sasuke. Naruto bloqueó el siguiente corte vertical de Sasuke con una de sus colas mientras el suelo estallaba debajo de ellos por la fuerza del impacto. El Uchiha apretó los dientes y giró e hizo otro corte horizontal que otra de las colas de Kurama bloqueó y luego Naruto cruzó la distancia y lanzó un puñetazo. Sasuke lo enfrentó con los suyos y más tierra y escombros fueron enviados volando por el aire por el impacto. El Byakugan de Hinata vio, Naruto y Sasuke estaban sonriendo, estaban disfrutando de la batalla ahora. Ambos saltaron hacia atrás y Sasuke levantó su mano. Voy a terminar con esto ahora, a pesar de lo divertido que es, y luego se cargó un Chidori a través de su Perfect Susanoo. Lo usó para cargar la katana chakra gigante para hacerlo aún más mortal. Naruto, tenemos que distraerlo y luego cargar un CH Bijudama de máxima potencia para romper la armadura perfecta de Susanoo de Sasuke. Cualquier Bijudama normal solo causará daños menores, si eso, dijo Kurama mientras saltaban fuera del camino de uno de los cortes de Sasuke con su Susanoo. Chidori. La construcción del zorro gigante rodó y esquivó cada corte que cortó y destruyó el paisaje a su alrededor.
Las cadenas montañosas enteras fueron borradas del mapa por los cortes de Sasuke y Killer B, incluso tuvo que desviar una con un Bijudama ya que se acercó demasiado. Suigetsu traga saliva nerviosamente, su cuerpo medio líquido. Gracias por eso. Si ese golpe todos estaríamos muertos. No hay problema aunque estés con él, ¿sí? Dijo Killer B mientras se levantaba más polvo y el suelo seguía temblando. Naruto luego cargó directamente contra Sasuke y el chakra blanco y negro comenzó a girar alrededor de la boca del avatar de Kurama. Renzoku Bijudama, bombardeo de bolas de bestia con cola. Gritó y disparó a varios Bijudama más débiles, 10 en total al Perfect Susanoo de Uchiha como distracción. PFFT, demasiado débil. Sasuke gritó mientras usaba su espada gigante Susanoo para desviar a cada Bijudama, ya sea enviándolos al cielo o chocando contra las montañas en el paisaje. Justo cuando terminó de desviar el último, Naruto estrelló el puño gigante de Kurama directamente en la cara de la perfecta Susanoo y envió un chakra azul oscuro volando en todas direcciones. Sasuke gruñó de sorpresa cuando el Hokage siguió el ataque usando las 9 colas como garrotes gigantes que lo derribaron al suelo. Sasuke luego pateó al avatar de Kurama en la cara con uno de los pies gigantes de su perfecto Susanoo y Naruto se tambaleó hacia atrás. Maldita sea, esa cosa es difícil de atravesar, dijo Naruto mientras Sasuke iba a apuñalarlo con su katana gigante Susanoo. Las emociones negativas del Hokage se encendieron y reaccionó a tiempo. Eludió la puñalada y golpeó los puños de Kurama directamente en la muñeca del perfecto Susanoo con suficiente fuerza para desarmarlo. Luego usó la espada caída como palanca para saltar de ella y aplastar las dos patas traseras del 9 colas directamente en el pecho del perfecto Susanoo de Sasuke para enviarlo volando hacia atrás. Luego dio forma a una de las colas de Kurama en un brazo de chakra y lo usó para agarrar la espada caída Susanoo y luego la arrojó como un misil directamente a Sasuke. Los ojos de Uchiha se agrandaron y luego extendió las alas que poseía su perfecta Susanoo y tomó el aire para evitar su propia arma. Se estrelló contra una montaña y la hizo pedazos, enviando cantos rodados, rocas y polvo al cielo con la fuerza suficiente para crear una nube en forma de hongo. Sasuke luego se lanzó hacia Naruto y le arrojó varios Chidori Senbon directamente hacia él. Naruto esquivó y esquivó varios de los, aunque las colas de Kurama se rozaron cuando trató de desviarlas. Sasuke luego se lanzó con ambos pies para aplastar al Hokage contra el suelo. El 9 colas respondió primero y miró hacia arriba y cargó chakra en la boca de su avatar del modo Bijuu. No nos aplastará. Gritó Kurama antes de soltar un rugido gigantesco en el momento en que Sasuke estaba a punto de golpear. ¿Qué? Sasuke gritó cuando la ola masiva de chakra defensivo lo envió estrellándose contra el suelo. Tenemos que terminar esto rápidamente Naruto, los 5 minutos casi han terminado. No tienes que decírmelo dos veces. Dijo Naruto mientras extendía sus manos y el avatar de Kurama abrió la boca. Es hora de esa super técnica. Sasuke gimió mientras se ponía de pie. Su Perfect Susanoo estaba agrietado y una de sus alas ahora estaba inutilizable para volar. Luego vio al Hokage comenzar a cargar una de esas extrañas esferas negras y apretó los dientes y jadeó un poco. No puedo mantener a Susanoo por mucho más tiempo, tengo que terminar esto en un ataque. Pensó Sasuke mientras desenvainaba dos espadas Susanoo y las conectaba. El Uchiha luego les dio forma de arco y cargó una flecha. Los ojos de Killer B se agrandaron, todavía en la forma de Geeky. Mierda. Chakra masivo girando, ¿quién va a estar girando? Yo. Naruto-kun, puedes ganar. Vamos. Hinata gritó. Alrededor de la flecha Susanoo de Sasuke, cargó un rayo a través de ella. Enormes arcos de electricidad cortaron el suelo desde el epicentro y luego le dio forma. Se formó un cuerno, luego ojos brillantes, y finalmente un cuerpo parecido a un dragón con dos brazos cortos. Era su Kirin, sin necesidad de nubes cúmulo Nimbus y soltó un rugido. Mi ataque más fuerte ahora, Kirin no ya, flecha de Kirin, con esto te destruiré de una vez por todas Naruto. Naruto había formado un Bijudama gigantesco ahora, del tamaño de uno que era comparable al de 5 o más Biju a la vez. Luego lo comprimió y comenzó a girarlo, el suelo se agrietó y se llenó de cráteres por la densidad del chakra bajo los pies de su modo Bijuu. Luego le agregó su propio chakra Fton y transformó el CH Bijudama en un Fton. CH Bijudama Rasen Shuriken, liberación del viento. Super Tailed Beast Ball Rasen Shuriken. Naruto. Sasuke. Con eso, ambos se lanzaron sus técnicas más fuertes el uno al otro. Kirin no ya incluso dio un rugido ominoso cuando fue disparado desde el arco perfecto Susanoo de Sasuke.
La última técnica de Raiton luego se estrelló contra la técnica más fuerte de Fton con suficiente fuerza para enviar una onda de choque que irradia lo suficientemente lejos como para ser sentida incluso por la primera división en Lightning Ridge, Kumogakure y la Isla Tortuga. 3 PTCAT 32. Ambas técnicas lucharon por dominarse mutuamente, hasta que finalmente ganó la ventaja elemental de Fton. CH Bijudama Rasen Shuriken. Los ojos de Sasuke se abrieron con incredulidad cuando su técnica más fuerte fue cortada por Naruto. Incluso el Kirin pareció rugir de dolor mientras se disipaba con fuerza. Fton de Naruto. CH Bijudama Rasen Shuriken luego se estrelló contra, y atravesó el pecho de Susanoo perfecto de Sasuke, rompiéndolo como un vidrio. El Uchiha ya no pudo mantener su técnica y cayó justo cuando el gigante Bijuu impulsado por Rasen Shuriken salió por la parte posterior de su construcción de chakra y voló los anillos. El Hokage lo había apuntado bien y se estrelló contra varias montañas antes de detonar en una enorme explosión de domo. Casi en todas partes de la alianza, la detonación se sintió cuando la técnica de Naruto abrió un cráter de más de 100 kilómetros de ancho en la tierra. Toda la geografía del campo de batalla había cambiado por completo, las cadenas montañosas fueron arrasadas, enormes cráteres como una lluvia de meteoritos habían esparcido el área, y lo que una vez fue un bosque ahora era un páramo carbonizado y quemado. El modo Bijuu de Naruto terminó y se dejó caer al suelo. Se dio cuenta de que el Uchiha cargaba directamente contra él, su Sharingan ya no estaba activo y, a pesar de su agotamiento, esquivó el golpe y estrelló su propio derecho en la cara de Sasuke. La sangre brotó del labio de Uchiha cuando se estrelló contra el suelo y el Hokage jadeó. ¿Tú todavía quieres ir a esto, Sasuke? Maldita sea, tú, Sasuke gimió mientras trataba de ponerse de pie, pero resbaló. Estaba, por delante de ti, ¿por qué no puedo vencerte ahora? Yo, tengo la forma definitiva del Sharingan, alcancé la cúspide del poder Uchiha, y aún así puedes defenderte. Ya que has perdido lo que te hace, fuerte Sasuke, dijo Naruto mientras jadeaba, pero se las arregló para mantenerse firme. Cuando nuestros puños chocan, puedo ver tu confusión, la oscuridad en la que entraste está en confusión. Luché, maté a Danzo, gruñó Sasuke mientras trataba de levantarse, pero se hundió en una rodilla. Él, me nombró, el nuevo, Shinobi no Yami, me enfureció, fue como una última burla de ese bastardo. ¿Entonces me buscaste? Preguntó Naruto mientras inhalaba y exhalaba por la nariz. Sí, necesitaba aplastarte. ¿Por qué? Le preguntó Naruto. Para poder mostrarle a ese bastardo que puedo atravesar la oscuridad y no terminar como él. Sasuke soltó mientras exhalaba y la sangre goteaba de su labio. Sasuke, incluso si me hubieras derrotado, eso significaría que serías tragado, no habrías probado que Danzo estaba equivocado en absoluto, dijo Naruto en voz baja mientras el Uchiha lo miraba directamente. Le habrías demostrado que tenía razón, normalmente eres mucho más inteligente que eso. Sasuke se quedó en silencio ante eso mientras reproducía imágenes de su batalla en su mente. Podía ver sus técnicas finales chocando, y lo que parecía ser una ventaja de ancho de papel que Naruto logró derrotar a la suya. Si fuera un poco más rápido, puede que haya ganado ese choque final, dijo Sasuke después de un momento. Parecía decidirse por el ancho de un papel. Bueno, ese ancho es el espacio entre nosotros. Naruto respondió y los ojos de Sasuke cambiaron un poco, el fuego que solía estar en ellos se encendió nuevamente. Oh, cállate, Tobe, dijo Sasuke con un gemido. Está bien, lo admito, perdí. Tendremos otra pelea, después de esta maldita guerra, dijo Naruto con una sonrisa. Esa vez como amigos. Espero estar allí, comentó Sasuke mientras miraba a su alrededor. Estuve del lado de Madara hasta ahora. Ayúdanos a derrotarlo y podremos arreglar algo. Dijo Naruto cuando escucharon un Naruto, Sasuke-kun. Miraron para ver a Sakura corriendo con Hinata, Killer B, Jugo y Suigetsu. Naruto a pesar de su agotamiento levantó el pulgar cuando su novia lo abrazó con fuerza. Puso su mano alrededor de la espalda de Hinata con una sonrisa y Sasuke miró a Sakura y recordó su encuentro en Grass. Lo siento por eso, comenzó Sasuke y Sakura lo golpeó en la cabeza. Oh. Normalmente no le haces eso a Naruto. Yo le hago eso a los idiotas, Sasuke. Sakura afirmó y parpadeó. Espera, ¿esto significa? Sí, Naruto volvió a abrirme los ojos, dijo Sasuke mientras se frotaba la cabeza. El equipo 7 está restaurado, Sakura-chan. Dijo Naruto alegremente. Justo como lo prometí. Espera, ¿así que ahora estamos de su lado? Preguntó Suigetsu y miró a Uchiha. Sí, dijo Sasuke mientras lograba ponerse de pie. Por ahora, lucharemos para poner fin a esta guerra y proteger el mundo.
Eso me hace sentir un poco mejor con esto, dijo Suigetsu mientras Go asintió. Como desees, Sasuke, dijo Go. A kilómetros de distancia, un Zetsu blanco había terminado de observar y grabar toda la pelea. Suspiró mientras se conectaba a la red para informar a Madara a él mismo. Se alegró de que ninguno de esos enormes jutsus lograra acercarse a él. Cementerio de la montaña. Otro Zetsu blanco se levantó del suelo en el laboratorio secundario de Madara. Después de que el primero fuera destruido durante la batalla entre Sasuke y Danzō, el líder de Akatsuki decidió trasladarse a la ubicación secundaria. El Headmaster se sentó con las piernas cruzadas detrás de él y seis personas estaban en camillas frente al ninja rebelde. Parece que Sasuke abandonó el barco de nuestro lado después de perder contra Naruto, informó Itezetsu y Madara miró hacia arriba. Ya veo, tendré que cambiar mis planes entonces, dijo Madara mientras hacía un sello. Ahora había una raya en su cabello. Casi termino con mi Pain Riku. El Zetsu los miró y notó que no eran cadáveres ni Edo Tensei. ¿Los devolviste a la vida? Sí, hará que la conexión con Bijuu sea aún más fuerte, dijo Madara con una sonrisa detrás de su máscara. Las seis figuras luego abrieron los ojos, y ahora había un Sharingan y un Rinnegan reflejados en sus ojos cuando Madara les transfirió su chakra. El pícaro Uchiha dio una sonrisa oscura cuando terminó su técnica. El Jinchuriki reencarnado, ahora revivido por completo, ahora eran sus títeres por completo. Comencemos la batalla final, dijo Madara mientras ocupaba su lugar frente al renacido Pain Riku. Continuará. Notas del autor. Uf, hecho con Naruto vs Sasuke. El propósito de esta batalla era llevar a Naruto y Sasuke directamente al nivel de Hashirama y Madara, para que se puedan alcanzar mayores alturas después de ella. A diferencia del original, donde era dudoso cuando alcanzaron y luego superaron a sus predecesores. Personalmente, creo que Naruto al menos superó a Hashirama, si no por una pequeña cantidad, cuando logró fusionar su modo Bijuu y Sage. Sasuke es un poco más difícil ya que, si bien logró el Perfect Susanoo, realmente no lo vimos en acción hasta que ganó el chakra de Rinnegan y Agoromo. Además, quería concluir la trama malvada de Sasuke antes de lo que lo hizo en el manga. En serio, él sigue siendo el enemigo de Naruto incluso hasta el final de la guerra, a pesar de luchar junto a él, realmente hizo que las cosas se prolongaran mucho más de lo que deberían. En cuanto al aumento de tamaño del modo Bijuu de Naruto, quería que estuviera cerca o en el tamaño perfecto de Susanoo o de Sasuke. Perfecto Susanoo, todos ellos son enormes, de más de un kilómetro de altura. Así tuve la fusión del chakra de Naruto y Kurama más completa. El avatar del modo Bijuu de Kurama que Naruto y el zorro producen es una combinación de ambos chakra, no solo una cantidad minúscula de Naruto y luego la mayoría de Kurama. Por lo tanto, pudo alcanzar el tamaño de Perfect Susanoo a pesar de tener solo el chakra Yam de Kurama. Lo preparé para cuando Kurama esté completo, el tamaño también aumentará aún más, debido al chakra de Naruto que mejora el tamaño del avatar. También a tener en cuenta, el propio Kurama no está físicamente fuera del sello de Naruto, todo ese chakra es solo su avatar. ¿Cómo se las arregló Madara para sellarlo en el canon? No tiene ni un ápice de sentido. Por favor, lea y revise. El siguiente capítulo es la batalla de Edo Kage, y luego se prepara para que aparezca el verdadero Madara y el equipo de Naruto para enfrentar los seis caminos de Tobi.